Bona tarda a totes i a tots. Com a directora del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, us dono la benvinguda a aquesta 41a sessió del cicle d'Espais de Gestió del Coneixement de classe magistral sobre fer presentacions en públic, l'art de presentar. El CECFE, com ja sabeu, té la missió i la vocació d'esdevenir un espai de reflexió i debat sobre aspectes jurídics relacionats amb la justícia. Però també està atent a tots aquests aspectes de coneixement i aprenentatge que puguin millorar les persones i les organitzacions. I el departament, com sabeu, hi treballen 14.000 funcionaris que presten servei de tota mena. El CECFE, conscient de tot això, programa una sèrie d'activitats que facin millorar i créixer els seus professionals. I si és possible, com en aquest cas, de forma oberta amb altres organitzacions i amb altres professionals. Ens agrada compartir amb tots vosaltres els coneixements. En aquesta ocasió hem vist rellevant posar la mirada sobre un aspecte que ens toca a tots i a totes, no? Fer presentacions formals, presentar un esdeveniment, presentar un estudi, obrir una sessió, etc. Crec que molts cops no valorem prou la importància de les presentacions. Quants cops hem anat a unes conferències molt interessants, hem anat a actes interessants, però la pròpia presentació era avorrida o la pròpia presentació era molt pesada o no sabia incidir i es feia poc dinàmica, no? Per això, afortunadament, ara hi ha més persones que es van cada cop sent més experts en tot aquest art de presentar i avui comptem en Gonzalo Álvarez, director de El Arte de Presentar, assessor i entrenador de comunicació dels directius i també de líders empresarials, al qual li agraeixo que hagi tingut avui l'amabilitat d'acompanyar-nos en aquest dia. Per tant, el repte que assumim en aquesta 41a sessió dels Espais de Gestió del Coneixement és millorar la planificació, estructuració, disseny i exposició de presentacions. Ja per acabar, agraeixo la vostra assistència i us desitjo a tots que sigui una jornada molt profitosa. Moltes gràcies a totes i a tots. Jo ja, sense més, deixo la paraula al Gonzalo Álvarez i aquí, com ho dic, agraeixo la seva presentació. Cuando me presentan, a mucha gente le llama la atención que dicen que yo estudié ingeniero de teleco, que además hice un doctorado en informática, porque dicen, pero un momento, vamos a ver. ¿Qué pinta un ingeniero de teleco, no sé, algo incluso peor, un informático, dando conferencias, charlas sobre cómo hacer presentaciones, cómo hablar en público? Porque así, a bote pronto, ¿cuál os parece que es la titulación más apropiada para dar conferencias sobre estos temas? ¿Qué se os ocurre? ¿Cómo? Cualquiera. ¿Cualquiera? Bueno, no está mal, ¿no? Pero hay gente que piensa igual... Periodismo. ¿Periodismo? ¿Alguna otra? Sí, marketing... Una vez me dijeron cura, ¿no? También oímos, ¿no? Hablan en público. Claro, y aquí hay una pequeña trampa, porque en el fondo pensamos, si para ser profesor de estas materias hay que venir de alguna de esas titulaciones, como la mayoría pues, no comparte la titulación, piensa que claro, a mí no me han preparado, yo no tengo esa creatividad, no soy capaz de hacer buenas presentaciones. Y esa es la trampa. Vamos a ver algo más en detalle este asunto de la creatividad, ¿no? Esa creatividad del periodista, del de marketing... Por centrar el tema de la creatividad, ¿cuántos diríais que sabéis dibujar? No sé, levantar la mano. ¿Dibujar? Bueno, no va mal, ¿no? 4 o 5 personas. ¿Y cuántos diríais que sabéis cantar? A ver. Bueno, aquí ya levantan alguna más la mano. Y aquí, en este, sobre todo las mujeres arrasan. ¿Cuántas diríais que sabéis bailar? Bueno, la práctica totalidad, ¿no? Ahí sí. Pues... vamos a irnos a un lugar completamente diferente. Si yo repitiera estas mismas preguntas en este lugar, ¿cuántos creéis que levantarían la mano? Absolutamente todos, y además se pegan por demostrarte lo bien que lo hacen. Así que yo me planteo, ¿qué es lo que nos pasa? Desde que tenemos 4 o 5 años, la edad de estos niños, hasta que tenemos 12, 13, para que por el camino dejemos de levantar la mano. La vergüenza, dicen por aquí. ¿Alguna otra cosa? El sistema educativo. El sistema educativo, uy, no vamos a entrar ahí, ¿verdad?
En definitiva, no nos preparan para hablar en público. Yo no sé en vuestro caso, yo en el mío he pasado 24 años en el sistema educativo español. Yo primero estuve 2 años en preescolar, después 8 años de la EGB, porque yo soy de los que fueron a la EGB. Aquí hay más gente que fue a la EGB, si esto lo ponemos a prueba rápidamente, ¿eh? A ver si completáis mi frase. ¿Mazinger? Bien. ¿Comando? Y esto para la merienda, Boni, Bucanero y... Tigre. Y Tigre. Bien, aquí hay mucha gente que fue a la EGB. Después, ya llevamos 10 años. Después, 4 años, el BUP y el CO. A ver, ¿quién fue al BUP? ¿Tu primera colonia? Sí, también hubo gente que vino aquí al BUP. Ya 4 años más, 14. Yo después estudié Teleco en Bilbao, allí eran 6 años, 20. Después fui a Madrid y hice un doctorado, 4 años más. 24 años en el sistema educativo. ¿Sabéis cuántas asignaturas he recibido sobre cómo hacer presentaciones, cómo hablar en público? Por favor, haced un número con la mano así que yo lo vea. Levantad la mano con un número. ¡Correcto! Cero asignaturas. Podríamos decir, hombre, Gonzalo, eres muy exigente, asignaturas, estamos en España. Vamos a pensar, horas por ahí perdidas en asignaturas. Mirad que yo he tenido que defender un proyecto fin de carrera, he tenido que defender una tesis doctoral. ¿Cuántas horas por aquí, por allá creéis que he tenido a todo lo largo de mi carrera? Levantad la mano con un número así estimativo, a ver que yo lo vea, un número estimativo. Todos, todos, sin miedo, levantadlo, que yo lo pueda ver. 5, 2, da... No, 0. 24 años y 0 horas de formación. No sé si compartís esta situación conmigo. Y la mayoría de españoles de los que fuimos a la EGB, por desgracia, lo compartimos. ¿Qué es lo que ocurre? Que luego nos lanzan al mundo profesional. Y da igual lo que hayas estudiado, marketing, periodismo, ingeniero, abogado, matemáticas, química, administración de empresas, da igual, vas a tener que hablar en público. La mayoría de las veces será ante 1 o 2 personas, reuniones de trabajo, reuniones con clientes, reuniones con tu jefe, con empleados. En otras ocasiones puede que sean reuniones o, vamos, ya grupos medianos, media docena, 1 docena de personas, pues cuando hablas a un equipo, cuando hablas a un comité. Y en algún caso, ya lo más raro, esto es poco frecuente, pero hay presentaciones a grandes auditorios, 50 personas, 100, 1000. Claro, nadie te ha preparado, no te han enseñado. De manera que cuando tenemos que hacer una presentación formal delante de la audiencia, ¿a qué herramienta recurrimos todos? Al PowerPoint, efectivamente. ¿Y qué es lo que solemos hacer? Llenar el PowerPoint de listas de viñetas, los famosos bullet points, le metemos gráficos, le metemos tablas de Excel, le metemos montones de texto, y de esa manera lo que creamos realmente es un documento que proyectamos en pantalla, pero eso no es una presentación. De hecho, podríamos decir que es una mala presentación. ¿Nunca habéis estado viendo a un ponente leer diapositiva tras diapositiva llena de texto y os ha saltado esa tentación de pararle y decirle, oiga, ¿nos va a enviar las diapos por email? ¿Verdad? Porque en ese caso, ¿para qué estamos aquí perdiendo el tiempo? Y es que las malas presentaciones provocan la famosa muerte por PowerPoint, que es cuando tienes ese deseo, ¿no?, de cortarte las venas, que por cierto, si te las vas a cortar, no hagas esto, esto es pose. Así va en serio, ¿eh? Entonces, es esa muerte por PowerPoint, porque lo llenamos de material, de contenido. A mí, en una ocasión, me ocurrió que haciendo una presentación en un auditorio grande, pues habría 800 personas, yo no llevé PowerPoint, 0 diapositivas. Y cuando termino, se me acerca una persona y me dice, macho, ¿cómo tienes huevos a salir ahí a hablar sin PowerPoint? Claro, para esta persona, metafóricamente, ¿qué es el PowerPoint? ¿Cómo lo ve él? Es un soporte. ¿Qué otras imágenes vienen a vuestra cabeza? Es la chuleta, ¿verdad? Es una red de seguridad. En definitiva, es una muleta. Porque, claro, si todo está en mis diapositivas, yo ya no me lo tengo que saber, no me lo tengo que preparar. Simplemente me giro y me pongo a leer. Si todo está en las diapositivas, ya no tengo miedo a que se me olvide un punto importante, porque me giro y sigo leyendo. Si todo está en las diapositivas, ya no tengo miedo a quedarme en blanco. Me giro y sigo leyendo. Además, si todo está en las diapositivas, todo el mundo va a ver cuánto he currado. Lo va a ver mi jefe, lo va a ver la audiencia. Fíjate todos los datos, todo lo que he puesto ahí. La cuestión es, si todo está en las diapositivas, entonces, ¿para qué estás tú?
para pasarlas, ¿no? Claro. Hay un escritor de ciencia ficción, Arthur C. Clarke, este es el de 2001, La Odisea del Espacio, tal vez a alguien le suene. Él tiene una frase maravillosa. Decía, cualquier profesor que pueda ser sustituido por una máquina merece ser sustituido por ella. Cualquier ponente que pueda ser sustituido por un PowerPoint está de más, no está aportando valor. Mándenos el PowerPoint y vaya usted a su casa. De manera que lo que tenemos que buscar es aportar valor en nuestra presentación. ¿Cuál suele ser un primer fallo que cometemos? Pensar que las diapositivas son para nosotros. Pero las diapositivas no son para ti. Las diapositivas son para la audiencia. Yo aprendí esta lección por las formas duras. Y hace muchos años, cuando estaba estudiando el doctorado, hice una estancia en la Universidad de Cambridge. Y allí era tradición que el estudiante visitante hiciera una presentación explicando en qué investigaba. De manera que yo me preparé mi presentación, claro, era de las primeras veces en mi vida que yo hacía una presentación, además en inglés, y además allí en Cambridge tratando de demostrar que los españoles también investigamos. Que a mí, y esto es verídico, me preguntaban, oye, ¿y tú no tienes miedo al salir a la calle? Y decía, ¿miedo de qué? No, de los toros. Se creían que por aquí, ¿no? Y no sé, me imaginarían en traje de luces. Bueno, pues yo había preparado unas diapositivas llenas de texto, con párrafos completos, ecuaciones, y estaba, afortunadamente, el día anterior haciendo un ensayo con el director del departamento. Yo me puse ahí delante de la pantalla, por supuesto, dando la espalda, empecé a leer las diapositivas y a la segunda o tercera me para y me dice, oye, Gonzalo, ¿estas diapositivas para quién son? ¿Para ti o para la audiencia? Y si nosotros nos detenemos a reflexionar con nuestras propias presentaciones sobre esta pregunta, ¿a qué respuesta llegaremos en muchas ocasiones? ¿Para quién haces las diapositivas? Entonces, las diapositivas, debemos recordarlo, no son una muleta para nosotras, para no tener que estudiarlo, saberlo, dominarlo, son una ayuda para la audiencia. ¿Cuándo tiene sentido utilizar PowerPoint? Cuando las palabras no alcanzan a explicar un concepto, pero hay una imagen, que puede ser una foto, un vídeo, puede ser un diagrama, puede ser un gráfico de datos, y esa imagen lo cuenta maravillosamente, entonces sí, entonces pon un PowerPoint. ¿Y el resto del tiempo? ¿Qué haces el resto del tiempo? Tú, con tu narración oral, es cómo explicarás los conceptos. Porque si dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, tú vales más que 1000 imágenes. En el escenario, el protagonista no es el PowerPoint. El protagonista es la historia que tú cuentas. Y de hecho, en muchas ocasiones, esta es la mejor diapositiva que puedes poner. Porque ahora, ¿dónde se fija la mirada de toda la audiencia? En el ponente, en la historia que cuentas. De hecho, un error que cometemos, para mí, de bulto, es que identificamos hacer una presentación con hacer ¿qué? Un PowerPoint. De hecho, muchas veces vas a los sitios y te dicen, fulanito, ¿puede usted preparar una presentación? Perfecto. ¿Nos la envía? Y que yo no suelo usar, ¿enviarles qué? Entonces, estamos acostumbrados a enviar diapositivas. Estamos acostumbrados a que todo lo que decimos tiene que aparecer reflejado en una diapositiva. Pero, ¿qué pasaría si partiésemos de esta premisa? Imagínate que no hay PowerPoint, porque no hay electricidad, porque se ha estropeado el proyector. ¿Cómo te las apañarías? ¿De qué manera presentarías si no hubiera diapositivas? Pues esto, para mí, es una de los mejores ejercicios intelectuales que podemos hacer a la hora de preparar una presentación. Vamos a partir de esa premisa. Porque, ¿qué ocurre? Cuando tú cierras el PowerPoint, lo que haces es abrir tu mente a todo un mundo de posibilidades. Ahora está muy de moda lo del pensamiento dentro de la caja, ¿verdad? Y que hay que pensar out of the box, fuera de la caja. Pues, si te das cuenta, cuando tú abres un PowerPoint para preparar una presentación, automáticamente te has metido en una caja, que es la diapositiva. Y te estás limitando a hacer solamente lo que te permite hacer el PowerPoint. Pero, ¿por qué tenemos que limitarnos al PowerPoint? Imagínate en un momento dado que estás haciendo una presentación
Y estás hablando sobre la contaminación en las ciudades, en las áreas rurales. Explicas cómo en la ciudad la contaminación es de 2.437.800 partes por millón, mientras que en el caso de las áreas rurales pues puede alcanzar las 80.000 partes por millón. ¿Os dais cuenta? Todo esto es muy abstracto. Yo podría poner diapositivas con gráficos, datos, o también yo podría hacer algo. No hay PowerPoint. ¿Cómo podría ilustrar este punto? ¿Cómo lo podría hacer concreto, tangible, que la audiencia lo visualice? Pues tal vez podría llevar dos filtros de aire acondicionado de sendas máquinas, una, por ejemplo, en un área rural como Sort y otra en un área urbana como Hospitalet del Llobregat. Y yo llevo ahí los filtros, por supuesto, doy los datos. ¿Y qué creéis que será más memorable? ¿La imagen de esos dos filtros, que además puedes tocar, puedes pasar el dedo por encima, o una diapositiva con un gráfico? Pues vemos cómo a veces, autoimponiéndonos restricciones, podemos llegar a ser mucho más creativos. Otro ejemplo. En el año 92, en Estados Unidos, una organización sin ánimo de lucro se dedicó a indagar cuál era la cantidad de grasas saturadas que había en un paquete de palomitas de esos que te dan en el cine. La respuesta era 37 gramos. Ahora bien, eso es mucho, eso es poco, deberíamos preocuparnos. Si tú no eres nutricionista, ¿cómo sabes cuántos son 37 gramos? ¿Cómo se compara con otras cantidades? Pues bien, afortunadamente era el año 92, todavía no se estilaba tanto el PowerPoint. ¿Qué es lo que hicieron? Acudieron a una rueda de prensa donde convocaron a los medios y sobre una mesa pusieron un paquete de palomitas y la cantidad de comida necesaria para equiparar los 37 gramos de grasas del paquete de palomitas que te comes a lo tonto en el cine. Tenías que desayunarte unos huevos con bacon, comerte una hamburguesa con patatas fritas, cenarte un bistec con guarnición y solo así igualabas esos 37 gramos. ¿Qué ocurrió? Esto causó sensación. Salió en todos los medios, en la radio, en la televisión, en programas de humor de estos tipos, pues como aquí sería El Hormiguero, tal, les llevaban, hicieron canciones, si tus arterias quieres colapsar, al cine tendrás que palomitas comprar, ¿no? Bueno, pues ¿qué ocurrió? Como consecuencia, la gente dejó de comer palomitas en masa en los cines. Ahora bien, sabéis que un cine es una tienda de palomitas en la cual, mientras te las comes, te entretienen echándote una película. ¿Qué tuvieron que hacer los cines? Cambiar la fórmula de las palomitas para eliminar las grasas saturadas y de esa manera recuperar al público. ¿Os dais cuenta lo que consiguió una presentación? Si hoy hubiéramos tenido PowerPoint, es probable que habríamos dicho hacer presentación, hacer un PowerPoint, habríamos llevado ahí unos datos, unas diapositivas y habríamos obtenido como resultado una nota de prensa en una esquinita ahí de un periódico y no habría ocurrido nada. Entonces, una vez más, cuando cierro el PowerPoint, abro mi mente y se me ocurren posibilidades que de otra manera, dentro de la caja de la diapositiva, son imposibles. Y termino con un último ejemplo a cargo de este señor, Jamie Oliver, tal vez a alguien le suene, es un cocinero inglés bastante famoso. Vamos a ver cómo ilustró él un dato en una de sus charlas. Poner por aquí. Look, there's our carton. In that is nearly as much sugar as one of your favorite cans of fizzy pop, and they're having two a day. So, let me just show you. We've got one kid here, having, you know, 8 tablespoons of sugar a day, you know, there's your week, there's your month, and I've took the liberty of putting in just the 5 years of elementary school sugar, just from milk. Now, I don't know about you guys, but judging the circumstances, right, any judge in the whole world would look at the statistics and the evidence and they would find any government of old guilty of child abuse. That's my belief. Bueno, aquí tenéis como lo he ilustrado. En este caso, en lugar de utilizar una diapositiva, darnos datos, pues ha utilizado algo más eficaz. Con esto, cuidado, no quiero decir que a partir de mañana tengáis que llevar carretillas y cosas a las presentaciones. Lo que planteo es, vamos a partir al crear una nueva presentación de la siguiente premisa. Voy a imaginar que no hay PowerPoint.
¿Cómo lo contaría? Y de esa manera no partimos ya en modo PowerPoint. Y es posible que en un momento diga, oh, es que hay una foto que lo cuenta maravillosamente. Perfecto, no pasa nada, pon la foto. O puedes decir, es que estos datos o los muestro en un gráfico o no se ven. Maravilloso, pon el gráfico. La idea es que las diapositivas no están pensadas para poner texto, ni mucho menos para ser tu muleta. ¿Para qué están pensadas? Para que cuando hay un concepto que si no lo representas la gente no lo pilla, pues entonces sí, entonces uses el PowerPoint. Y esto intuitivamente, cuando estamos en una cafetería con alguien, lo hacemos de maravilla. Porque si yo estoy en la cafetería y te estoy contando algo, ¿alguna vez alguien ha pedido papel y boli o ha usado papel y boli? A ver, sí, levantar la mano para explicar algo. ¿Y alguna vez alguien, para explicarle lo mono que es su hijo, ha sacado el móvil y le ha enseñado las fotos? Sí, a ver, levanta la mano. Entonces, ¿qué es lo que hacéis? Cuando las palabras no alcanzan a describir algo, recurres a imágenes. O te las dibujas tú, o sacas la foto, o te voy a poner el vídeo ahora de cómo me han maquillado para el spot publicitario que acabo de grabar, para que veas el vídeo, qué chulo ha quedado. Entonces, y eso no me lo describes con palabras, me enseñas el vídeo que hoy en día tenemos la multimedia muy a mano. El PowerPoint es lo mismo. De hecho, una presentación debería ser algo más conversacional, algo más dinámico de lo que suelen ser las rígidas presentaciones protocolarias con esas listas de viñetas, etc. Y de esa manera llegaríamos a conectar mucho mejor con la audiencia. Porque aquí ahora nos podemos plantear. Yo imagino que a lo largo de los años habréis visto montones de presentaciones como audiencia, posiblemente miles, tal vez decenas de miles. Si nosotros organizásemos o agrupásemos esas presentaciones y las clasificásemos en tres categorías, más o menos, ¿cómo se distribuirían? ¿Qué creéis? Vamos a hacer un experimento. Necesito 10 voluntarios. No hay que hablar, ¿eh? No hay que hablar, de verdad. Podéis salir aquí, 10 voluntarios, a poder ser que los haya de todos los tamaños, alguien alto, alguien bajo, hombre, mujer. 10 voluntarios. Ahí veo una persona muy alta, aquí. Venga, más voluntarios, por favor. De verdad, no va a haber que hablar. Muy bien, venga, ya tenemos dos. Aquí vamos, yo creo que tú vas a poder estar por aquí, así. 8 más. Bien, estupendo. Vale. Ya nos quedan unos poquitos más. Aquí a la izquierda de ella. A la izquierda de ella, así, desde aquí. Perfecto. Por favor, tú a la izquierda del todo. Venga, un par de ellos más, ya vamos completando. Un par de ellos más. Así, tal vez tú un poquito más hacia allá. Si no te importa tú, por favor, vente aquí. Mira, aquí. Aquí puedes encajar, aquí, entre estos dos. Y tú, pues mira, aquí. Entre estas dos personas. Aquí, entre estas dos. Sí, aquí. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Una especie de curva, notamos, ¿no?, que hay una especie de campana de Gauss, ¿os suena lo de la curva de campana de Gauss? ¿Esto qué nos está indicando? Pues a lo mejor el 10%, 5, 10% de las presentaciones que contemplamos, pues son horribles, monstruosas las presentaciones, ¿verdad? Esas que causan la muerte por PowerPoint, que de verdad te cortarías ahí las venas. Luego tenemos, pues a lo mejor un 80, 90% de presentaciones que son mediocres, o si queréis, normales en el sentido estadístico de la media. No destacan ni por arriba ni por abajo. Son presentaciones que pasan sin pena ni gloria. Cumples el expediente, tienes contento al jefe, has pasado, ¿no?, la presentación, pero nadie va a hablar de ti, ni de tu organización, ni de tu presentación, porque tan pronto termines y salgan por la puerta, se van a olvidar. Pero luego sí, tenemos ese 5, 10% de presentaciones extraordinarias. Esas presentaciones que tal vez en 20 o 30 minutos son capaces de cambiarte la vida. Y de estas, ¿cuántas solemos ver? Pocas, las hay por fortuna, pero vemos pocas. ¿Cuál es el verdadero enemigo? En el fondo el enemigo son las mediocres, que son esas que hacemos en el día a día, nos conformamos con ellas y las aceptamos. Muchas gracias, podemos darles un aplauso. De hecho, aquí tenemos nuestra campana de Gauss, ¿verdad? Aunque era más bonita la que hemos creado aquí. Claro, ¿cuál es el problema de esas presentaciones normales? Que son
invisibles. Es como si nunca hubieran existido, porque nadie las va a recordar. Ahora está muy de moda ese concepto de marca, ¿verdad? La marca personal, la marca empresa, marca Barcelona, marca lo que sea. ¿Qué es una marca? ¿Un recuerdo? ¿Una huella? Fijaos que para mí la definición de marca va por ahí, por huella, porque ahora se habla mucho, ¿verdad?, del branding, hay que tener marca, hay que ser un profesional de marca, y para mí la marca no es algo que tú tienes. La marca es algo que tú dejas. De hecho, si vamos a la etimología, ¿qué es branding? Branding es un hierro al rojo en el culo de una vaca. Eso es branding. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Dejar una profunda huella en las interacciones con los demás. ¿Y qué mejor oportunidad para hacerlo que una presentación que sea recordada, que deje un impacto? Cuando a la gente dice que presentaciones de impacto, ¿verdad? Que habéis oído eso, ¿no? Un impacto que deja. Si yo ahora cojo una bala de cañón, la arrojo contra la pared, ¿qué deja en la pared? Un boquete. Eso es lo que tenemos que buscar. Crear boquetes con nuestras presentaciones. Pero claro, eso no es nada fácil, ¿verdad? Porque vamos a imaginar que esa curva representa una montañita y yo tengo ahí una pelotita. Suelto la pelotita. ¿Hacia dónde puede ir esa pelotita? 50-50, ¿verdad? Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Si os dais cuenta, si esa pelotita empieza a caer hacia un lado u otro, no se va a detener en la mitad, va a llegar hasta el final. Y el problema está en que nosotros queremos ir hacia esa excelencia, pero buscarla exige correr riesgos. Porque si yo no me alejo mucho de la norma, ¿dónde me quedo? En lo normal. Pero en el instante en que me alejo de la norma, puede que alcance esa excelencia que busco, o lo que podría ocurrir es que, en vez de encontrar la excelencia, encuentre el ridículo, ¿verdad? Porque al final, excelencia y ridículo están separados por una delgada línea y tanto nos cuesta cruzar esa línea que preferimos instalarnos en nuestra zona de confort haciendo las presentaciones de siempre, las presentaciones que he visto hacer siempre a todo el mundo, y de esa manera no destacaré, no conseguiré medallas, pero tampoco la lío, ¿verdad? Tampoco me voy a ganar un despido. Entonces, a ver si por hacer cosas raras, a ver si va a pasar algo. Y, como consecuencia, perpetuamos un modelo de presentación que ya hemos recibido posiblemente desde la universidad, que vemos en el día a día en el trabajo, y así es como solemos tener esas presentaciones que no inspiran y que no cambian. Si a ti te dijeran, oye, mira, mañana, ¿por qué no nos vamos de presentaciones? Vamos a estar 8 horas viendo presentaciones. ¡Wow! ¡Qué planazo! ¿Verdad? ¿A que no es lo que se te viene a la memoria, ¿no?, cuando te dicen, igual en tu empresa, que tenemos ahora las presentaciones de los directores que nos van a explicar el nuevo plan estratégico? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues da igual cuál sea el propósito de tu presentación, si es informar de cómo ha ido el año o es presentar los cambios que tendremos que hacer para el nuevo año, siempre deberíamos esforzarnos por alcanzar 3 objetivos en nuestra presentación. El primero de ellos, conectar con la audiencia, crear un vínculo emocional con ella. Ahora los enumero, luego voy entrando. El segundo objetivo, captar la atención de la audiencia y luego ser capaz de mantenerla a todo lo largo de mi presentación. Y luego ya, el tercer objetivo es fomentar la comprensión y el recuerdo. Que cuando la audiencia salga por la puerta, se lleve mi mensaje clave. Y que si le preguntan qué te han contado, sea capaz de resumirlo en una frase. Vamos a ir viéndolos en algo más de detalle. Cuando hablamos de conectar con la audiencia, esta conexión la podemos hacer a distintos niveles. En primer lugar, podemos conectar a nivel intelectual. Para ilustrar bien este concepto, necesito una vez más alguien que suba aquí conmigo a ayudarme. ¿Quién se anima a salir? No hay que hablar, de verdad, no hace falta. Es tan fácil como lo que hemos hecho antes. ¿Quién se anima a salir aquí conmigo? Bien, tenemos otra vez persona que sale aquí. Bueno, recordarás que antes he estado preguntando quién sabe cantar, quién sabe bailar. No sé el resto si recordáis, pero cuando he dicho lo de quién sabe cantar, él ha levantado la mano, pero alto. Entonces, aquí tengo una serie de temas musicales. Tú vas a seleccionar uno, el que tú quieras, lo vas a interpretar y el público tiene que adivinar cuál es. Pero no lo vas a hacer cantando. No lo vas a hacer cantando. No. Te lo voy a poner muy fácil. Lo vas a hacer tamborileando con tus nudillos, ¿ok?
Muy bien. Entonces, mira, aquí tienes los temas. Yo creo que son todos conocidísimos, ¿verdad? Los he ordenado de más fácil a más difícil. Eso también es verdad, ¿eh? Entonces, ¿te decantas por alguno? Bueno, será difícil, ¿sí?, con los nudillos, pero... Bueno, ¿a por cuál vas? A ver. Lo intentaré. Vale, perfecto. ¿Tu nombre? Perdón. Joan. Joan nos va a interpretar el tema. Adelante. Muy bien, muy bien. ¿Lo reconocéis ya? ¿Sí? ¿Alguien lo ha reconocido? Bueno, os voy a dar una pequeñísima pista. ¿Os suena el himno de la alegría de Beethoven? Bueno, pues a ver si con esta pequeñísima pista lo interpretas de nuevo y lo reconocen ahora. Himno de la alegría de Beethoven. Adelante, Joan. Bueno, hace unas interpolaciones ahí, pero más o menos no se nota, ¿no? Bueno, pues un aplauso para Joan ahí. Gracias. Esos tresillos, ¿eh? ¿Verdad? Bueno, pues, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Mirad, hay algunos psicólogos que llaman a este fenómeno la maldición del conocimiento. Qué difícil nos resulta ponernos en el lugar de aquellos que no saben tanto como nosotros, porque nosotros ya hemos olvidado lo que era no saber todo lo que sabemos después de tantos años trabajando, leyendo y hablando sobre nuestro tema. ¿Me habéis seguido hasta aquí? Eso. Pues, claro, esto es complicado. Yo os decía, yo estudié ingeniero de teleco. Entonces, pues, yo siempre he trabajado con redes, cosas de estas. Y un día yo estaba hablando con un amigo del tema este de las descargas. Seguro que tenéis algún amigo que usa internet para descargarse pelis, vídeos y eso, ¿no? Pues ese amigo, ¿no? Y entonces me decía, es que yo nunca consigo que el emule, usaba el emule, se me ponga el mundo de color verde. Siempre me da una conexión baja y no me conecto y no descargo. Y dice, hombre, eso está chupado. Tú lo único que tienes que hacer es entrar en el router y configurar la tabla NAPT para redirigir los puertos UDP y TCP al host donde tienes instalado el emule, abriendo en el firewall los puertos correspondientes y automáticamente se te pondrá en verde. Claro, se me quedaba así. Yo pensaba, qué corto, ¿no? Con lo claro que soy yo enseñando aquí y explicando las cosas. Pero aquí, ¿quién tiene realmente el problema de comunicación? ¿Lo tiene él o lo tengo yo? Lo tengo yo porque no soy capaz de conectar intelectualmente con mi audiencia. Y esto lo habréis experimentado en vuestras propias carnes cuando explicáis a alguien algo, sobre todo si sois abogados, médicos o ingenieros, ¿verdad? Porque cuanto más técnico es tu conocimiento, más difícil es ponerte en el nivel de la persona porque tú ya has olvidado lo que era saber. Entonces, cuando alguien te dice, ¿qué es una dirección IP? ¿Pero cómo? ¿Qué no? ¿Qué es una? ¿Pero cómo? Claro, porque hay gente que tiene todo el derecho a no saber lo que tú sabes. Entonces, es muy importante hacer ese salto. Claro, ¿y cómo podemos hacer, cómo podemos salvar ese gap que nos separa, ese abismo? Aquí hay algunos recursos que funcionan de maravilla. Por ejemplo, podemos recurrir a metáforas, analogías, símiles, comparaciones, ejemplos. Entonces, ¿cómo podemos hacer ello? Bueno, vamos a ver con un pequeño juego de agudeza visual. He visto que la mayoría tenéis papel, boli, si no, pues seguramente tendréis algún dispositivo de escritura a mano, ¿sí? ¿Tenéis algo con lo que escribir? Vale, los que lo tenéis, pues ya lo dejáis ahí a mano y podréis hacer este experimento. ¿Estáis preparados? Los que tenéis papel o dispositivo de escritura, pues muy bien, vamos a mirar atentamente la pantalla. Podemos observar una secuencia de letras aleatoria. Apuntad las que recordéis en vuestro dispositivo de escritura. Muy bien. Ahora lo podéis dejar. Vamos a mirar nuevamente la pantalla. Aquí tenéis una nueva secuencia de letras. Apuntad las que recordéis. Muy bien. Y ahora decidme, ¿de cuál habéis recordado más? ¿De la primera o de la segunda? De la segunda. ¿Y por qué creéis que hemos recordado más de la segunda si las dos son exactamente la misma? Hay quien cree que es porque prestamos más atención en el segundo caso. ¿Creéis que esa es la explicación? Yo creo que un poco puede colaborar. Sí, un poco sí. ¿Pero creéis que esa es la verdadera razón? ¿Cuál creéis que es la verdadera razón? Porque esto es aleatorio, ¿verdad? Esto que no te hace recordar nada. Sin embargo, aquí cada agrupación de letras tiene un significado. Entonces, esa es la clave.
anclar el conocimiento nuevo que yo te quiero transmitir a conocimiento viejo que tú ya traes. Por ejemplo, ¿hay un ingeniero de teleco en la sala? ¿Algún ingeniero de teleco? Muy socorrido tener uno a mano siempre, ¿eh? Yo lo recomiendo. Bueno, pues imaginaos que os tengo que explicar en qué consiste el protocolo TCP/IP. Todo internet va sobre el protocolo TCP/IP. Esto es algo, o sea, tú vas a una discoteca, no sabes lo que es TCP/IP, no, o sea, es importante saberlo. Entonces, ¿cómo os lo podría explicar? Imagina que tienes que enviar un libro así de gordo por correo postal. Llegas al buzón y te encuentras una ranura así de pequeña. ¿Qué haces? Muy fácil. Vas cortando el libro en fascículos. Cada uno de ellos lo metes en un sobre con un número de secuencia, la dirección del destinatario y del remitente. Tum, 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 tú vas enviando los distintos sobres y cuando terminas mandas una cartita diciendo he enviado todos los sobres. Y te llega una carta diciendo oye, me falta el número 15. No problem. Vuelves a mandar el 15, te dicen ya los tengo todos. Perfecto. Ya tiene el destinatario todos esos sobres, ya tiene la capacidad de reconstruir el libro original. Bueno, pues así es como funciona el protocolo TCP/IP. Vale, no me pongo a explicarlo en más detalle porque el objeto no es aprender cómo funciona TCP/IP, sino darnos cuenta que recurriendo a metáforas sencillas del día a día, objetos cotidianos, yo puedo ser capaz de explicar conceptos abstractos o que pueden ser muy difíciles de entender de otra manera. ¿Cuántos expertos hay en genética y en genoma humano, etcétera, aquí en la sala? Ninguno. Vamos a ver a un doctor cómo nos explica conceptos muy avanzados. So, if I could make an analogy, let's say that you were trying to tell the difference between a good restaurant, a healthy restaurant, and a sick restaurant, and all you had was the list of ingredients that they had in their larder. So, it might be that if you went to a French restaurant and you looked through and you found they only had margarine and they didn't have butter, you can say, ah, I see what's wrong with them. I can make them healthy. And there probably are special cases of that. You could certainly tell the difference between a Chinese restaurant and a French restaurant by what they had in a larder. So the list of ingredients does tell you something, and sometimes it tells you something that's wrong. You know, if they have tons of salt, you might guess they're using too much salt or something like that. But it's limited because really to know if it's a healthy restaurant, if you need to taste the food, you need to know what goes on in the kitchen, you need the product of all of those ingredients. So if I look at a person and I look at a person's genome, it's the same thing. The genome really, the part of the genome that we can read is the list of ingredients. And so, indeed, there are times when we can find an ingredient that's bad. Cystic fibrosis is an example of a disease where, you know, you just have a bad ingredient and you have a disease. And we can actually make a direct correspondence between the ingredient and the disease. But most things, you really have to know what's going on in the kitchen because mostly sick people used to be healthy people. They had the same genome. So the genome really tells you much more about predisposition. So what you can tell is you can tell the difference between an Asian person and a European person by looking at the ingredients list. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lo habéis seguido? Es una vez más una materia muy compleja que explicada de otra manera nos dejaría en la oscuridad. Utilizando metáforas, refiriéndonos a objetos cotidianos, nos permite comprenderlas. Entonces, cuando detectemos que hay un cierto escalón entre lo que sabemos nosotros y lo que sabe la audiencia, busquemos siempre la manera de salvarlo. Porque si no, lo que va a hacer la audiencia es desconectarnos. ¿Cómo sabes hoy en día inmediatamente si la audiencia te ha desconectado? ¿Cuál es el símbolo, o sea, lo que te lo indica? El móvil. Cuando tú ves a la gente con el móvil en la mano, ya te han desconectado. Y esta es una de las razones por las que te pueden desconectar, la desconexión intelectual. Pero hay más, porque también nosotros deberíamos esforzarnos por conectar emocionalmente. No podemos olvidar que cuando le estamos hablando a una audiencia, estamos hablándole a personas. Incluso los ingenieros, los abogados, son personas. Entonces, claro, de verdad, lo son, ¿eh? En serio. Y cuando hablo a personas, una persona no puede dejar las emociones en la puerta, ¿no? Ahora me transformo, soy intelectual, voy a analizar los datos con fría objetividad, tal. No, las emociones las llevas contigo ahí donde vas. Entonces, por eso es tan importante esa conexión emocional. Aquí no puedo entrar en muchos detalles, pero sí me gustaría destacar dos claves muy poderosas. Una, la conexión a través de la mirada. No hay nada que desconecte más a la audiencia que un ponente que le da la espalda y está aquí haciendo, como digo yo, lectura creativa, ¿no?
conexión intelectual, lo que tú y la audiencia sabéis entre los dos. Se has añadido algo, ¿no? Conexión emocional. Y están ahí dando la espalda. ¿Y a ti cuánto te conecta verle la espalda a un ponente y estar ahí viendo su puntero mientras se mueve por la pantalla? Al cabo de 2-3 diapositivas, ¿qué haces? Móvil y hacer algo más interesante. Y luego, la segunda clave también importantísima, la pasión. No podemos conectar emocionalmente con la audiencia si yo mismo demuestro aburrimiento, desidia. ¿Cuántos ponentes parece que están más aburridos que tú mismo dando la conferencia? Y ahora, bueno, pues nada, vamos a hablar del tema, ¿no? Que se nos ha tocado la conexión, ¿qué vamos a hacer? Con bien que estábamos ahora viendo la telenovela, ¿no? Pero bueno. Pues la conexión entre la audiencia, ¿no?, y tú, tú eres este, la audiencia, este es el ponente. Bueno, a ver, chico, chica, da igual, esto es un icono, ¿no? O sea, es una y otra, ¿no? ¿Qué hay? Pues sí, conexión intelectual, ¿vale? Lo que tú y la audiencia sabéis, ¿no? La conexión emocional, eso, pues que lo que conectes, ¿no? O sea, tal. Y lo triste es que esto lo vemos. O sea, no es una parodia así, no, ala, te has pasado, Esto lo vemos continuamente. Si tú quieres contagiar entusiasmo a la audiencia, tienes que ser el primero que lo siente. ¿Cómo vas a conectar hablando de un tema que no te apasiona? Eso es muy difícil. Por eso la audiencia debería leer en tu expresión, en tus ojos, en tu cuerpo, que en ese momento no hay lugar del mundo en el que te gustaría a ti estar más que ahí, delante de ella, comunicando. ¿Cuántos ponentes les podéis ver de esa manera? Entonces, eso va a ayudar a conectar muchísimo. Y luego, la otra clave que no podemos olvidar también es la conexión ética. Bueno, ¿qué quiero explicar con esto de ética? Pues para ilustrarlo bien necesito la colaboración de alguien. No sé si hay un fumador en la sala que tenga un cigarro. ¿Hay alguien que tenga un cigarro? Necesito un cigarro, por favor. ¿Sí? ¿Alguien tiene un cigarro? Que no seas tú, por favor, ya. Muchas gracias, ¿eh? Pero ¿hay otra persona que no sea Joan que tenga un cigarro? Sí. Pues, ¿puedes traérmelo, por favor? ¿Cómo te llamas? Raquel. Bueno, pues ya que Raquel ha salido voluntaria, ¿tenemos audio en este micrófono? Sí. ¿Sí? ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? A ver. Hola. ¿Hola? Parece que no. ¿Hay que apretar o...? Ahora sí. ¿Hola? Vale, estupendo. Ya, pues lo que le propongo a Raquel que haga es lo siguiente. Vas a simular que te das unas caladas así al cigarro, ¿eh? Lo simulamos porque si no seguro que aquí saltan las alarmas, nos echan. Y mientras das estas caladas imaginarias, nos vas a proporcionar 3 poderosas razones para dejar de fumar. Adelante, Raquel. Primera. A ver. No puedo fumar en el trabajo. Segunda razón para dejar de fumar. Cuando viene mi nieta, tengo prohibido ver el tabaco y sufro mucho. ¿Y tercera razón para dejar de fumar? Toso, tengo los bronquios fatal. Muy bien, pues un aplauso para Raquel ahí. Muchas gracias, Raquel. Y ahora yo me planteo, por muy poderosos que sean los argumentos de Raquel para dejar de fumar, ¿qué credibilidad tiene a vuestros ojos? Ninguna, ¿verdad? Hay una incongruencia manifiesta entre lo que dicen sus palabras por un lado y lo que dicen sus actos por otro. Pues la conexión ética hace referencia a eso. Ethos es una palabra técnica que se suele utilizar en oratoria y ethos representa, por así decir, las credenciales del ponente. ¿Qué sabes? ¿Qué has hecho tú en tu vida que te legitima para venir hoy aquí a hablarme a mí sobre este tema? ¿Vale? Por así decir, ¿cuáles son cuál es tu currículum? Entonces, ¿qué te autoriza para hablar? De hecho, habéis oído la expresión, ¿no? Fulanito es una autoridad en la materia. Entonces, cuando una persona es una autoridad, ¿por qué es? ¿Porque sabe mucho o porque ha tenido muchas experiencias en ese tema y entonces puede aportarme mucho? ¿No es así? Sin embargo,
¿Cuántas veces vemos gente que habla de un tema que o bien hace otra cosa o bien no lo lleva realmente interiorizado, no es algo que encarne? Cuando la audiencia detecta eso, ¿qué ocurre? Una vez más, desconexión. Por eso es tan importante que haya esa coherencia ética, y aquí más que moral, me refiero a la palabra ethos del ponente, ¿no? Entre, o sea, coherencia entre lo que yo digo y la vida que he llevado. Cualquiera de estas tres falla y la audiencia automáticamente me desconecta. ¿Y cómo sabes que te han desconectado? Muy fácil, si están mirando el móvil es que te han desconectado. Vamos con la segunda clave, ese segundo objetivo que tenemos que esforzarnos por alcanzar. Captar la atención y mantenerla a todo lo largo de la charla. Claro, hoy en día nos enfrentamos a una competencia desleal en la forma de pantallas, porque lo normal es que tú vas a una presentación y todo el mundo tiene su portátil, o su tablet, o su smartphone, o las tres cosas. ¿Nunca habéis estado, por ejemplo, en una reunión, tú estás hablando y tú ves que la gente está con el portátil? Si eres optimista, piensas, ¿cuántas notas toman, ¿no?, de mi charla, ¿verdad? Pero lo más normal es que estén haciendo otra cosa, ¿verdad? Porque en el fondo, si lo analizamos, ¿qué es una presentación? Una presentación, al margen de que tú como audiencia hayas pagado o no dinero por ir a escucharla, en el instante en que estás ahí sentada, ¿con qué estás pagando? Con tu tiempo, con tu atención, ¿verdad que sí? De hecho, ¿cómo se dice en inglés prestar atención? Pay attention. Estamos usando una metáfora financiera. Pagamos atención. Tú vas a una tienda, pagas dinero, ¿qué esperas recibir a cambio? Un producto, ¿verdad? Una mercancía o un servicio. En definitiva, esperas recibir valor a cambio de tu dinero. Si tú pagas y tienes la sensación de que has pagado mucho más que el valor que has recibido a cambio, ¿cómo sales de la tienda? ¿Con qué sensación? Estafado, robado, etcétera. Muy bien. Vamos a una presentación. ¿Con qué pagamos al ponente? Con atención. ¿Y yo qué espero recibir a cambio? Valor. Entonces, ¿cómo me voy a sentir si después de un rato percibo que no recibo ningún valor del ponente? Estafado, robado. Entonces, si te puedes levantar, te vas. Y si eres un público cautivo, porque el que habla es tu director general o cosas de esas, pues ¿qué haces? Respetuosamente, no escuchas mirando el móvil. Y eso es cómo funciona la cosa. Entonces tenemos que ganarnos la atención de la audiencia, porque la atención no se exige, se gana. Y un director general no puede exigir atención. Como todos los demás, se la tiene que ganar. ¿Cómo nos la podemos ganar? Bueno, pues aquí está la cuestión. Si nosotros pensamos en cómo evoluciona la atención a lo largo del tiempo durante una presentación, veremos que la curva más o menos tiene esta pinta. Al principio, nada más arrancar, tenemos el 100% de la atención de la audiencia. Todo el mundo está pendiente, ¿no? A ver, oye, ¿quién esta persona? ¿Qué me va a contar? Todos nos estamos haciendo unas preguntas. Básicamente, nos planteamos, ¿esta persona me va a aportar valor en este tiempo? ¿Voy a sacar realmente utilidad? ¿A esta persona se la ve segura de sí misma? ¿Domina el tema? ¿O esto va a ser una pérdida de tiempo? ¿Le veo intranquilo, nervioso y que el tema lo lleva ahí con alfileres? ¿Y sabéis cuánto tiempo tardamos en dar respuesta a estos interrogantes? ¿Cuántos creéis que, en el orden de segundos, levantar la mano, segundos, unos pocos? ¿Cuántos creéis que minutos? Dos, tres minutos. ¿Y cuántos creéis que ya un par de horas o tres? Bueno, pues la respuesta, según algún estudio que yo he consultado, decían 8 segundos. Que sean 8 o 12, pero lo que está claro es que no son minutos. Tú calas muy rápidamente a una persona. No hace falta escucharle 5 minutos para darte cuenta que es un petardo. Entonces, claro, tristemente, ¿cómo suele empezar la gente las presentaciones? Pues empiezan ahí. Es un gran honor y un placer para mí poder hablar delante de un público tan distinguido. Sé que tienen poco tiempo, por eso voy a tratar de ser breve para robarles el menor tiempo posible. En primer lugar, permítanme que me presente muy brevemente, eso sí. Pues cuando tenía 4 años, yo asistí a las escuelas cristianas de La Salle, donde ya destaqué por mi precocidad en la lectura, de manera que en segundo de preescolar ya me daban libros. Entonces, ¿tú realmente qué crees que está pensando la audiencia? ¡Wow! Cuando llegue a octavo de EGB. No, están pensando, ¡qué petardo! ¿Cuándo empezará ya? ¿Cuándo arranca? Entonces,
Otra cosa, también desaconsejo completamente, son estos comienzos pidiendo disculpas. ¿Sabéis? De, me van a disculpar, no he tenido mucho tiempo para preparar esta charla. ¡Ay, qué pobre! ¡Que no ha tenido tiempo! ¡No pasa nada! ¡Vamos a perderlo todos juntos! ¡Venga! O otra, esta es buena, ¿eh? Me van a perdonar, no soy un gran orador. No, eso ya se ve. Entonces, ¿qué necesidad hay de llamar la atención sobre ello? O cosas como, me van a disculpar, no he tenido mucho tiempo. Perdón, no sé si lo he dicho. Me van a disculpar. Esta presentación yo normalmente la hago en 2 horas, hoy tengo 10 minutos, así que voy a correr mucho. ¡Oh! Respuesta incorrecta. En vez de correr mucho, ¿qué es lo que tendrás que hacer? Sintetizar mucho. Entonces, todo este tipo de disculpas previas, lejos de congraciarte con la audiencia, lo único que consiguen es volverla en tu contra. Porque yo ahora ya estoy en guardia, yo ahora ya me espero lo peor. Además, ¿cómo dice el refrán ese en latino? Excusatio non petita, ¿no? Acusatio manifesta. Entonces, ¿qué haces disculpándote? ¿Qué es lo que tenemos que darle? El máximo valor a la audiencia cuanto antes, ya desde los primeros momentos. En vez de estar ahí mareando la perdiz, presentando, agradeciendo, introduciendo, directo al grano. Y cuanto antes arranques, más respetas el tiempo de la audiencia. Bueno, pues la atención al principio es máxima. Por lo tanto, razón de más para en el principio crear una buena impresión en vez de aburrir recitando los formalismos habituales y todo ese tipo de cosas que no aporta nada. A continuación, cuando ya llevas unos segundos, a partir de ese momento, la atención va cayendo, va cayendo, va cayendo, hasta que ya al final el ponente suele decir esas palabras de bueno, y ya para terminar, y entonces todo el mundo no, levanta la cabeza. Eso sí. Terminad, ¿eh? Porque luego hay gente que ya para terminar se tira 20 minutos más, que tú ves la gente que se ha puesto la chaqueta, ha recogido, está ahí sentado de lado, esperando a ver cuándo terminas, termina. Claro, esta curva es desoladora, porque lo que nos está indicando es que la mayor parte del tiempo la atención está naufragando. Y ahí no he puesto unidades de tiempo, porque en distintos estudios te dicen, pues unos son 5 minutos, otros 10, lo máximo que he visto es 18 minutos, lo cual me parece exagerado. ¿Tú te imaginas a ti misma escuchando 18 minutos a un ponente sin que se te vaya la cabeza ni un instante? Eso es imposible. Entonces, si yo tengo que hablar más de 5 minutos así, ¿qué es lo que puedo hacer para combatir esta curva? Porque por lo general, vuestras presentaciones, cuando tenéis que hablar en público, ¿de qué longitud pueden llegar a ser? A ver, ¿de más de 10 minutos, como cuántos? ¿Más de 10? ¿La mayoría? ¿Más de 20? ¿Bastantes? ¿En torno a más de media hora? Unos pocos. Claro, si no me van a estar escuchando más de 2-3 minutos, ¿qué hago? Bueno, pues aquí vamos a recurrir una vez más a los ingenieros de teleco. Imagínate que queremos poner un tendido telefónico. Y vamos a poner pues un poste en la Plaza Mayor de Bilbao y otro lo vamos a poner aquí. ¿Cuál sería la Plaza Mayor que hay aquí? ¿Santa qué? La Plaza Cataluña. Vale, pues no, pues ahí... La Plaza Mayor, Plaza Cataluña, 2 postes separados, no sé cuánto habrá, 800 kilómetros, y un cable telefónico que va de poste a poste. Ese cable, ¿por dónde irá la mayor parte del tiempo? Por el suelo, ¿no? Lógicamente, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los ingenieros para que no vaya por el suelo? Pues ponen más postes, ¿no? Como una vez me decía uno, lo tensan, hombre. Ni los telecos de Bilbao tensamos eso. O sea, eso no se tensa, ¿eh? Eso... poner más postes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner postes para la atención. ¿Y qué son postes? Cambios. Cada vez que yo introduzco un cambio, eso es como un poste que ayuda a resetear o a recapturar la atención que se estaba perdiendo. Entonces, ¿qué creéis que puede funcionar a modo de poste? ¿Qué cosas se os ocurren así? Por ejemplo, imagen. Si estoy poniendo texto, 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 pues una imagen ya es un cambio. Por ahí voy a decir chistes. A ver... yo lo de los chistes siempre digo unas palabras de cautela. Si no eres chistoso, no hagas chistes. Porque eso suele salir mal. Entonces, no te fuerces, ¿vale? Pero eso no significa que debas renunciar al humor. ¿Cómo podríamos usar el humor sin que tú hagas ningún chiste ni nada parecido? Una ironía, dicen aquí. Eso es más difícil incluso, ¿eh? Cuidado. ¿Cómo podemos recurrir al humor sin que yo, vamos a decir, me moje?
una viñeta cómica, un sketch de televisión cómico, una foto graciosa, una historieta de estas de Mafalda, de Forges, de, ¿ves? Todo ese tipo de cosas yo las puedo poner. De hecho, yo he visto en alguna ocasión a un ponente que ponía todas las fotos, eran, su presentación solo tenía fotos en las diapos, y todas eran desternillantes. Y él no era gracioso, él no hacía chistes, y sin embargo no parabas de reírte y salías con ese juego, este tío, qué divertido es. En realidad no, en realidad son las fotos, pero da el pego. Entonces, recordadlo, el humor es una fantástica herramienta. Dicen que la línea más corta entre dos personas es la línea curva de una sonrisa, ¿verdad? Pues eso nos va a unir a nosotros con la audiencia y la audiencia entre sí. Más recursos, hemos visto imágenes, hemos visto el humor. ¿Qué más podríamos usar a modo de poste ahí, de cambio? ¿Perdón? Por supuesto, cambios en la voz. ¿Alguna vez habéis escuchado a un ponente que está todo el tiempo hablando con el mismo volumen, a la misma velocidad, así con el mismo tono? Imaginaos esto después de comer en una sala en penumbra, en unos sofás que sean así cómodos, que a mí me recuerda cuando estás en una cálida tarde estival, sentado junto a unos matorrales, escuchando el zumbido de los abejorros en tu oído y así durante una hora. Esto está... Ya, ¿verdad? Ya. Por favor, vamos a que nuestra voz de alguna manera refleje esa curva también. Vamos a subir a la audiencia en una montaña rusa creada por nuestra voz, subiendo y bajando el volumen, yendo más rápido, yendo más lento, haciendo pausas, cambiando la entonación, que sea hacia arriba, que sea hacia abajo. De esa manera le vamos a dar mucho interés vocal a nuestra presentación. ¿Más cosas que se os ocurran? Anécdotas, ¿verdad? Historias. Y cuidado, no tienen que ser divertidas. Una anécdota para realmente ilustrar, para conectar con la audiencia o para que llegue un concepto, para nada tiene que ser divertido. Lo digo porque hay veces que igual yo explico lo de introducir anécdotas y dicen, es que yo no soy gracioso. Ni falta que hace. Basta con ilustrar a través de esas historias. Tampoco hay gente, yo cuando doy igual cursos de storytelling, me dicen, es que a mí no me ha pasado nada emocionante en la vida. Yo, hombre, pues a mí tampoco me han herido en Vietnam ni he cargado. Que no hace falta, ¿eh? Que son historias normales. Pues mira, un día en un evento, 800 personas, vino uno y me dijo, macho, tal... Cuentas, yo estaba en Cambridge haciendo la tesis, había que hacer una presentación y me dijo esto el director. ¿Veis? Son cosas del día a día, no son graciosas, pero ayuda a que un punto llegue. En definitiva, podemos jugar con esos cambios que, si son más osados, más creativos, ¿os acordáis la campana esa que hemos representado aquí? Pues esos cambios nos van a alejar de la media, porque no es lo habitual, no es lo que todo el mundo hace. Por supuesto, habrá veces que eso lo reciban como algo excelente y otras veces como algo horrible. Y es más, en la misma presentación habrá gente que salga diciendo qué bueno lo que hizo y otro dirá qué payasada, en la misma presentación. Pero ese es el riesgo de buscar la excelencia. Y hagáis lo que hagáis, no vais a conseguir el 100% de la atención, del 100% de la audiencia, el 100% del tiempo. Fijaos. ¿Hay alguien en esta sala que no haya visto Matrix? Por favor, levantad la mano, la película Matrix. ¿Hay alguien que no la ha visto? ¿Y alguien que la haya visto que no le haya gustado? Levantad la mano. ¿Sí, no? Entonces, pensadlo bien. Si hay gente que no ha visto Matrix, o lo que es peor, que lo ha visto y no le ha gustado, ¿cómo podéis esperar que le guste vuestra presentación? Entonces, hay cosas que no son posibles y además son imposibles. Y una es tener el 100% de atención, 100% de tiempo, 100% de la gente. Si no lo consigue ni Matrix, tú no lo vas a conseguir. Entonces, con esto, consuélate. Lo que podemos hacer es que en vez de que la curva sea esa bañera desoladora, por lo menos tener esto. Y cada vez que yo introduzco un vídeo, una imagen, voy cambiando de voz, voy cambiando también con el cuerpo, voy utilizando alguna historia, alguna anécdota, otra forma, hago participar al público o cualquier tipo de elementos de estos, pues es un pequeño poste que pongo ahí que va a ayudar a, otra vez, recapturar la atención. Bueno, pues ahí tenéis toda una serie de claves. Y luego también algo que es muy importante. ¿Habéis visto cuándo es máxima la atención de la audiencia? Al principio y al final. Por lo tanto, ¿qué es lo que tendré que hacer? Pues vamos a sincronizar, ¿no? Vamos a hacer que mi idea más importante esté muy clara al principio y esté muy clara al final. No la voy a dejar pues, para el final de la charla, que habrá mucha gente que ya no ha llegado a ese final. Entonces, ¿qué es lo que tengo que buscar? Pues por un lado, arrancar con esa idea y luego repetirla
a lo largo del cuerpo. ¿Cuántas veces la puedo repetir? Bueno, pues qué menos que 3 veces, ¿verdad? Y luego puedo terminar con ella otra vez. Entonces aquí, ¿cómo lo podría yo expresar con otras palabras? O repites, o sorprendes, o te olvidan. Repetir, si no lo haces con dinamismo o con variación, puede ser cansino. La sorpresa es lo que mantiene viva la atención. Cada vez que pongo un poste, de alguna manera es una pequeña sorpresa que le estoy dando a la audiencia. Eso me va a ayudar a mantener ahí viva la atención. Y entonces, jugando con estos elementos, es como yo puedo contribuir a que mi mensaje llegue a la audiencia. Y luego nos quedaba una tercera clave, que era fomentar la comprensión y el recuerdo de nuestra presentación. Claro, para entender bien esta clave, primero necesitamos comprender cómo funciona nuestra memoria. Según los psicólogos, tenemos 3 tipos de memoria. Por un lado, está la memoria sensorial, que capta la atención que nos llega, o sea, que capta la información que nos llega a través de los sentidos. Esta memoria tiene una capacidad prácticamente ilimitada y podemos almacenar, hay un montón, captar un montón de información, que luego pasa a una segunda memoria, llamada memoria de trabajo o de corto plazo, donde se consolida y donde se analiza. Y esta memoria tiene una capacidad muy limitada, suele ser como 3-4 elementos. Y a partir de ahí ya va a pasar a la memoria a largo plazo, donde la podemos conservar esa información durante años hasta el día de nuestra muerte. ¿Dónde está, por tanto, el cuello de botella? Pues está ahí, en esa memoria de trabajo que almacena 3-4 datos. Claro, alguien puede decir, bueno, pero qué tontería de 3-4 datos de memoria si yo recuerdo tropecientos mil datos, ¿no? Pero vamos a ver cómo recordamos en realidad la información. Pues alguien por aquí, vamos a usar de nuevo el micrófono. Bien. Por favor, ¿podría decir en voz alta su número de móvil? 60-65-97-545. ¿Habéis visto la secuencia? 2-2 y luego 2-3, o bueno, no me acuerdo cómo lo ha hecho, pero lo habéis visto cómo lo ha hecho así, de esa manera. ¿Podrías decir tu número fijo, si tienes y te acuerdas? 93-673-782. 93-673-782. ¿Lo veis una vez más cómo hace 2-3-3? Algo, por ejemplo, como el DNI. 4964-375. 4964, es decir, 233. ¿Nos damos cuenta cómo nadie recuerda su número de teléfono, su DNI del tirón? ¿Cómo lo agrupamos en distintos grupos? De hecho, ¿nunca os ha pasado que te llama un operador o algo? Dígame su móvil. Se lo dices, se lo voy a repetir. Y entonces te dice, 6489. Y tú, espere, espere, porque si te lo dice de otra manera, es que ni lo reconoces. ¿Os ha pasado esto? Sí. Fijaos, algo tan sencillo como un código postal. ¿Cuántos dígitos tiene un código postal? 5. ¿Puede decir? 08073. ¿Te das cuenta? 23. Nadie dice los 5 dígitos del tirón. Entonces, lo que nos damos cuenta es que nuestro cerebro, cuando tiene que recordar ristras de números, sigue una estrategia. Y es, los va partiendo en grupos más pequeños. Concretamente, ¿de cuántos son estos grupos? De 3-4 elementos. Una tarjeta de crédito, ¿cuántos dígitos tiene? 30. ¿Cuántos tiene? 16. De hecho, si tenéis la tarjeta a mano, la sacáis y miráis cómo vienen los dígitos. Menos en las American Express, en las demás, ¿cómo vienen? 4 en 4. Y en la American Express vienen hasta de 5. ¿Vale? 3, 5. ¿Y cómo lo recordáis? Si alguien, bueno, yo es que durante muchos años en mi banco el login era el número de tarjeta de crédito. Y claro, a fuerza de meterlo, pues yo ya me lo aprendí. ¿Cómo creéis que me lo aprendí? De 4 en 4. Y si algo tiene ya 5 dígitos, ¿qué haces? Lo partes en 2-3, 3-2, como hacemos con los códigos postales. Bueno, pues esto, ¿qué es lo que nos indica? Pues lo vamos a ver mejor con un juego de agudeza visual. Aquí tengo un plato lleno de garbanzos, lo he tapado con una tapadera negra. Voy a descubrir la tapa y tenéis que contar cuántos garbanzos hay. Lo voy a hacer muy rápido, así que tenéis que estar muy atentos. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Va! Muy bien, ¿cuántos garbanzos había? A ver, decir un número. 15. 18. 22. 25. ¿Algo más?
Bueno, a ver, eran bolitas, sí, no eran garbanzos, eran bolitas, pero vamos a dejar volar la imaginación, ¿vale? Eran bolitas rojas, sí, eran bolitas rojas. Vale, ¿cuántas bolitas rojas habéis contado? Entre 15, 25, una cosa así. Muy bien, lo que voy a hacer ahora es, voy a reorganizar los garbanzos, ¿me dejáis decir garbanzos? Los garbanzos y los voy a cambiar de sitio, pero no voy a cambiar de número. De manera que a ver si ahora los podéis contar. Voy muy rápido, así que estad muy atentos. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Va! Muy bien, todos a coro. ¿Cuántos garbanzos había? 16, efectivamente. Y mi pregunta es, si en los dos platos había 16, ¿cómo es posible que en un plato los contemos y en el otro no? Porque están agrupados, porque están organizados. Y esto es lo que nos pasa también cuando damos información. Muchas veces el problema no está en que demos más o menos datos, sino que los volcamos sin orden ni concierto. Es la sensación de que te vacían un saco de garbanzos sobre la cabeza. Y así es difícil el digerirlos y asimilarlos. Sin embargo, si yo te doy 3-4 temas como máximo, cada uno de ellos lo puedo a su vez subdividir en 3-4 subtemas como máximo. Y así sucesivamente, esto 3-4 veces nomás, tengo una información muy jerarquizada, muy estructurada, y a la gente le resulta más fácil de asimilar. Esto es lo que se conoce como la regla del 4. Y es algo muy recomendable en cualquier presentación, en cualquier comunicación oral. ¿Vale? Escrito es un poquito distinto cuando comunicamos de forma escrita. Pero en comunicación oral, lo más recomendable es nunca superar este límite. Y recordad que es un límite. No significa que tengo que dar 3-4 ideas. De hecho, no recordará su nombre, Carlson o algo así, era el escritor de discursos de Bill Clinton, decía: si cuentas dos cosas, no cuentas ninguna. Para él, ¿qué había que hacer? Un mensaje, un discurso. Y si tienes que dar dos mensajes, ¿cuántos discursos? Dos. Aquí lo mismo, una presentación, un mensaje. Y si quieres dar más mensajes, haz otra presentación. ¿Por qué? Porque de esta manera no saturamos la capacidad de la audiencia. ¿Alguna vez habéis visto a un ponente que se pase de tiempo? ¿Os suena esto? ¿Lo habéis visto? Y en este país, ¿eh? No me lo vienes a decir. Entonces, claro, eso es imposible, ¿verdad? Aquí no ha pasado nunca. Entonces, claro, aquí también es gracioso ver las cosas que dice la gente, ¿no? Cuando se va a pasar de tiempo y así. Pero bueno, no, eso es para otro apartado. Que ahora, hablando de las cosas que dice la gente, esto uno también, hablando de los renuncios antes de empezar, me ha venido a la mente otro. Uno que llega ahí, le toca hablar, se levanta y dice: bueno, no soy la persona más adecuada para dar esta charla. ¡Coño! ¿Otra vez al adecuado? Es que claro, tú piénsalo bien. Y ahora la gente va a decir: ¡ay, no es el adecuado! ¡No importa! No. Entonces, pues lo mismo. Cuando estamos mal de tiempo, es uno... ¿Por qué realmente? ¿No? ¿Cuál es la raíz del problema? ¿Por qué nos pasamos de tiempo? Porque somos muy ambiciosos y queremos dar muchísima información. Damos o pretendemos dar más información de la que la audiencia es capaz de procesar cognitivamente. Pues claro, yo he podido dedicar toda mi vida a mi tesis doctoral, pero cuando yo te pongo una diapositiva con 8 ecuaciones tal cual, no esperes que la audiencia haga pim pam y ya la ha visto. O sea, hay que procesarlo, hay que dedicar recursos cognitivos. Y dos, no hay tiempo. O sea, ¿cuántas veces, alguna vez habéis visto un ponente que llega, ¿no? 20 minutos de tiempo en su charla? Primera diapo, 1/180. Hay esperanza, ¿no? Todavía, ¿no? Porque podría haber fotos, podría, no sé, ¿no? Pero cuando minuto 15, 7/180, ya la esperanza, ¿verdad? Se ha perdido. Y entonces aquí lo más divertido es ver cómo reaccionan unos otros, ¿no? Porque están los que llega ya minuto 15, el chairman, la persona ya le empieza a sacar el cartelito, semáforo naranja, estas cosas que se suelen hacer, ¿no? O él ya toma conciencia del tiempo y entonces empieza: esto no es importante, esto me lo salto, esto no lo vemos. Ve, ¿por qué no haces eso en tu casa? Y aquí, si al final te va a dar tiempo a ver 20 diapos, ¿cuántas te deberías traer? Pues 20. Y en vez de contar 20 mensajes, ¿cuántos deberíamos contar? Pues 3 o 4, no más. Pues mirad, esta es la audiencia. Si yo a la audiencia le doy 100 ideas, ¿cuántas va a recordar? 3 o 4. Si le doy 50 ideas, ¿cuántas va a recordar? 3 o 4. Si le doy 10 ideas, ¿cuántas va a recordar? ¿Cuántas ideas le debería dar?
Pues tres o cuatro. Y si tengo más, ¿qué hago? Pues las agrupo en tres, cuatro categorías máximo. Y recordad que esto es el límite superior, que en ningún caso estamos obligados a llegar a él. Lo ideal, ¿cuántas serían? Una, ¿eh? Una presentación, un mensaje. Y luego otra cosa también muy relevante es el orden en el que voy a ir presentando yo estos datos o esta información. Porque no es lo mismo empezar por un lado que por otro, que pongo en el medio. Pero bueno, eso también es pues para trabajar y para estudiar aparte. ¿Qué es lo que vamos a conseguir con esto? Filtrar la información. O lo, si queremos, ¿no?, evitar la infoxicación, que es la intoxicación por exceso de datos, de exceso de información. Cuando a mí, a veces, pues te hacen típica entrevista tal, y me preguntan, ¿cuál es para ti el mayor pecado que cometemos o el mayor vicio de nuestras presentaciones? Yo siempre señalo esto, la infoxicación. Pretender dar más información de la que la audiencia es capaz de asimilar y de la que hay tiempo para contar. Por eso, ¿qué tenemos que buscar? Ponernos esos límites, ¿no? No tratar de agotar el tiempo. Algo que es muy deseable es, igual que no hay que ir a un restaurante de estos de buffet y comer y comer y comer hasta que no te entre nada más, siempre te recomiendan comer hasta ¿cuánto? Un 80% de tu capacidad, ¿no? Dejas un 20% libre, más si es de estos de buffet que no suele ser muy allá. Entonces, lo dejas ahí en el 80%, pues con el tiempo recomiendan algo parecido. Si te han dado 10 minutos, prepárate para hablar 8. Que te han dado una hora, 60 minutos, pues haces la cuenta, prepárate para hablar 48, pues más o menos, minuto arriba, minuto abajo. De esta manera, ¿qué consigues? ¿Habéis oído el refrán este de Baltasar Gracián que decía, lo bueno si breve? Dos veces bueno. Y sigue. ¿Sabéis cómo sigue? No. Y lo malo, si breve, menos malo. Entonces, cuando tú haces una presentación, si es muy buena y hablas un poquito menos del tiempo, la gente dice, ¡ay, qué pena que no hablo más, vamos a traerle otra vez! Tal. Y si es un truño de presentación, la gente dice, menos mal, por lo menos ha hablado menos, ¿no? Entonces, que no agotéis el tiempo, ¿vale? Esa es otra idea clave. Entonces, cuando estamos haciendo la presentación, no pretendemos contarlo todo. ¿Qué vamos a buscar? Contar lo más importante. Es que no me da tiempo, es que no me cabe. Oye, cuando pones el telediario, te cuentan todo lo que ha pasado en el mundo en 10 minutos. ¡Toma ya! ¡En el mundo! ¿Cómo lo hacen? ¿No vas a ser capaz tú de contar lo que ha pasado en tu departamento en 10 minutos? Pues lo que hace el telediario, selecciona lo que es más importante. ¡No, pero es que no habló de...! Bueno, pero él, con su criterio, ha llegado a la conclusión de que esto es lo más importante y es lo que tú necesitas para estar informado. Aplica el mismo criterio. De manera que no trates de contarlo absolutamente todo. Y de esa manera te centrarás en una idea o dos clave y que facilitará que la audiencia, cuando salga por la puerta, recuerde tu mensaje fundamental. Mientras que si quiero contar muchas cosas, al final, por querer meterlo todo, la audiencia no saca nada. Por querer contarlo todo, es una paradoja, la audiencia se queda sin nada. Entonces, resumiendo, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Es importante tratar de conectar con la audiencia emocionalmente y también a nivel intelectual y a nivel ético. Recordad que es desde lo que yo hago y lo que la audiencia hace esa congruencia, es decir, buscar esa conexión. Por otro lado, es importante captar la atención de la audiencia desde los primeros instantes, olvidaos de esos renuncios, es que no estoy preparado, es que olvidaos de, os voy a hablar un poco de cuando... No. Directo lo más posible al grano, a lo que le aporta valor a la audiencia, que está pagando, la audiencia te está pagando atención. Y tres, vamos a tratar de simplificar, de destilar lo más importante de toda nuestra información, de quedarnos con los datos más relevantes para la audiencia, de manera que cuando salga por la puerta se lleve un mensaje claro. Y así, aquí tenéis conexión, atención y recuerdo son las claves que os permitirán alcanzar ese éxito en vuestra comunicación. Muchas gracias. Vale. Y si alguien quiere algún material adicional, se puede conectar ahí a esa página web. Y con ese código se puede descargar un ebook gratuito donde tenéis, bueno, pues un resumen extendido de lo que he contado en esta charla. ¿Tenemos tiempo para preguntas? ¿Se nos ha ido Gloria? ¿Está por ahí?
¿Qué queréis preguntar, comentar sobre todo lo que hemos hablado? Aquí tenemos una... Hola, muchas gracias. Hablando de las presentaciones y ahorrarse estas introducciones o estas excusas iniciales, normalmente las presentaciones se inician agradeciendo al que te ha invitado y se pasan 10 minutos nombrando a todas las personas, al Centro de Estudios Jurídicos, a su presidenta, a su directora, etcétera, etcétera. Tú te lo has saltado, no has agradecido eso. No. ¿Cómo se hace eso sin quedar mal? No, no es que se haga bien, quedar mal, mal, pues habrá gente que habrá pensado que he sido irrespetuoso por no hacerlo, habrá gente que habrá agradecido que no lo haya hecho. Entonces, no, quiero decir que no hay ninguna clave. Tú, ¿lo haces o no lo haces? Ya está. Luego, otra cosa también, normalmente esos agradecimientos suelen sonar protocolarios. O sea, porque para mí no hay nada peor que llegar aquí y decir, es un gran placer y un honor estar aquí con todos ustedes. No te lo ha creído nadie. Entonces, eso queda fatal. Fatal. Estoy emocionado de estar hoy aquí y por eso quiero agradecer desde el corazón a tal... ¡Ostras! Para decir eso, cállate. Entonces, yo aquí lo que te recomiendo... No te digo ni que te lo saltes, ni que lo hagas o no lo hagas. Es, si lo haces, hazlo de corazón. Y si no lo haces, tira para adelante sin darle mayor importancia. Y hagas lo que hagas, va a haber gente que le caiga bien y que gente que le caiga mal. En la misma presentación, hagas lo que hagas. Eso también cuenta siempre con ello. Gracias. Aquí tenemos, sí, otra. Hola. Si tienes que presentar a un grupo de personas, ¿sí? ¿Cómo lo harías? Depende del contexto, tal. Dame algo de contexto, es que si no, no te sabría decir. Es presentar unos cargos o presentar a unas personas que se van a implicar de nuevo en una situación. Es que hay muchas posibilidades. Algo que es muy aburrido es empezar a enumerar, presentar, tal. Entonces, por eso digo, depende del contexto, la situación. ¿Qué es lo deseable? Para que no se haga pesado, si tú a lo largo de tu presentación hay momentos en los que alguno de esos miembros del equipo ha participado o ha tenido un puesto relevante o algo, ese puede ser el momento de introducir a esa persona. Otras posibilidades es que cada uno se presente él dando algo relevante de sí mismo. ¿Habéis visto cómo se presentan los músicos en un escenario? ¿Qué es lo que hacen? Hola, buenos días, soy Gonzalo, el baterista, tal, ¿no? Ahora, hola, buenas, yo soy el bajo, tal. No, ¿qué es lo que hacen? En mitad de un tema musical van haciendo solos, por ejemplo. Es entretenido, es bonito, me gusta verlo. Y además, ¿qué hace el público? ¡Guau, guau, tal, ¿no? Entonces, hay que buscar ese tipo de cosas. Entonces, por eso te digo, primero de todo siempre es qué contexto. ¿Cómo los quiero presentar? ¿Qué han hecho? ¿Qué conexión tienen con el trabajo? Tal. Y hay que buscar la manera de hacerlo lo más dinámico, lo más, vamos a decir, valioso para la audiencia. Entonces, hay que ir siempre presentación a presentación y a estudiar el caso, ¿no? Pero lo que hay que evitar es la monotonía. ¿Os acordáis la curva esa de bañera? El cerebro desconecta lo que es igual, lo que es monótono. Por eso es tan importante sorprender cambios, porque si no el cerebro desconecta. Gracias. Por aquí, allí, perdona, había un señor allí al... Sí, que había levantado antes la mano. Y luego aquí teníamos dos personas más. Gracias por la presentación. Seguramente la introducción no tocaría, pero para mí ha sido útil. En cualquier caso, en una presentación institucional donde tienes que presentar toda tu institución y donde dar 3-4 ideas es seguramente pasar por alto alguna parte de la institución, es complicado. ¿Algún truco? Eso por un lado. Y por otro lado, a veces, cuando lo haces, en el rincón que menos te espera, resulta que en el otro lado, en el auditorio, conectas con eso y a lo mejor sería un candidato a, si voy priorizando, a sacarlo de la presentación. No sé si se entiende la segunda parte no he entendido sí, bien. Es decir, yo en el momento en que priorizo, a lo mejor me dejo una parte de la institución que
podría no tener una importancia clave bajo mi punto de vista, pero resulta que el auditorio va y conecta precisamente con esa parte de la institución y es donde llamas la atención más al auditorio. Es decir, en el momento que priorizo, corro el riesgo de saltarme alguna parte de la institución que es importante para el auditorio. Vale, entonces, si recuerdo bien, la primera es cómo puedo presentar a una institución más allá de 3-4 puntos. A ver, aquí para mí volvemos a la misma idea. Hagas lo que hagas, vas a dejar cosas fuera. La objetividad no existe. En el momento en que tú hablas sobre algo, ya estás poniendo un punto de vista, estás sesgando la información y no se puede ser objetivo. Y tampoco se puede ser omnicomprensivo. Entonces, dependiendo del tiempo que tú tengas asignado, puedes ir a dos posibilidades. Vamos a imaginar que el tiempo es un líquido, agua, y yo tengo un recipiente que es un vaso de tubo. O yo tengo la misma cantidad que llena ese vaso de tubo, la tengo en un plato de sopa. ¿Vale? Es la misma cantidad de agua en un plato de sopa o en un vaso de tubo. ¿Qué nos trae a la imagen esta comparación? En el vaso de tubo yo voy a tener un alcance muy pequeño, voy a hablar de muy pocas cosas, pero voy a profundizar mucho. En el plato de sopa voy a alcanzar mucho, pero voy a profundizar muy poco. Entonces yo aquí me tengo que plantear siempre, ¿la audiencia qué necesita conocer de esta institución? ¿Qué necesita? ¿Una visión global general? ¿O necesita entrar en detalle en algo que es lo que más le va a interesar a esta audiencia? Y luego, otra cosa que entronca con la segunda pregunta, para mí es, a veces pensamos que una presentación es lo que ocurre única y exclusivamente durante los minutos en los que el ponente está hablando. Para mí, eso es una parte y muchas veces pequeña de la presentación. Porque yo puedo complementar mi presentación con un documento que puedo repartir a la audiencia en el momento, un documento que puedo colgar en internet donde la gente puede acudir. Y hay dos modelos de consumir la información. Está el modelo push y el modelo pull. El modelo push yo lo comparo con una oca a la que alimentan para hacer paté. ¿Habéis visto algún vídeo de cómo alimentan a las ocas? Le meten con un embudo comida, 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 y luego, para que no la vomite, le ponen un aro en el cuello y para que no vomite. Y entonces, así hasta que le explota el hígado. Entonces, es desagradable de ver, ¿eh? Lo adelanto por si alguien quiere ir a verlo. Entonces, eso es un poco el enfoque que hacemos en nuestras presentaciones y mucho más incluso en las institucionales, que es, abre la boca y ahora, y ¡pum! El aro a todo correr para que no vomites. Entonces, ese es el enfoque push. ¿El enfoque pull cuál es? Yo te voy a dejar punteros o, si quieres, hilos de los cuales tú puedes tirar. Entonces, yo te puedo dar una pequeña visión y ahora yo profundizo en lo que creo que para ti es más relevante, pero al priorizar yo eso me puedo equivocar. Igual a ti te interesaba otra parte. No pasa nada porque yo te he dejado muchos punteros y ahora tú tiras de la que yo me había dejado. Entonces, priorizar es inevitable. Es que hables de lo que hables y aunque tú digas, no, he tratado toda la institución. Ah, pero ¿has hablado de la importante labor del Ujier de no sé qué? ¿O has hablado? Siempre te vas a dejar cosas, porque siempre priorizas. Y entonces siempre corres el riesgo de dejar de lado algo que le habría resonado al Ujier que estaba ahí sentado atrás. ¿Qué pasa? Si yo complemento mi presentación de mis 20 minutos aquí con otros materiales, puedo complementar, ¿no? Y puedo dejar cubiertos todos los temas que en la exposición oral es imposible, pero porque por limitación física, espacio-temporal, tratar. Entonces, no sé si con esto te da alguna pista. Gracias. Teníamos dos personas por aquí, no sé quién iba antes, pero bueno. Iván. Hola. Quería que compartieras algunos tips o consejos para cuando presentas datos. ¿Para cuando presentas? Datos. Tú has explicado conceptos, temática, pero pocos datos, ¿no? Si tienes que hacer alguna gráfica y la gráfica hay una historia. ¿Cómo lo haces? A ver, cuando uno presenta datos, lo más importante, lo fundamental es, antes de mostrar ningún tipo de dato, haberte tú hecho la pregunta, ¿qué quiero contar? Sí. Porque en mi experiencia, la gente lo que hace es, va recabando datos y los tiene en tablas. Normalmente tablas de Excel, tal, que luego los... Se suele usar muchas veces el Excel como agregador y luego yo pues puedo importar desde el Excel, ¿no?, datos de, que vienen del SAP, del CRM o de donde sea. Ahora, tengo una tabla, marco la tabla y digo, insertar gráfico. Me salen unas opciones recomendadas por el Excel, ¡pum!, esta, y lo casco. ¿Y eso qué hace? Pues normalmente no me ayuda. Entonces, cuando yo quiero
presentar datos, la primera pregunta que me tengo que hacer yo es qué quiero contar con estos datos, qué punto le quiero hacer llegar a mi audiencia. Y eso me obligará a repensar el gráfico que voy a utilizar. A veces usaré el predeterminado de Excel, y que será raras veces, y la mayoría de las veces tendré que manipular, aunque sea ligeramente, el dato predeterminado que me da Excel. Concretamente, tendré que manipular los colores, los tamaños de las barras o de las líneas para hacerlo mucho más fácil de entender el punto que quiero hacer llegar. Entonces, os voy a poner simplemente dos ejemplos para que lo veáis con mayor claridad cómo podemos trabajar con esto. Uy, va. Vale, pues aquí tengo, pues vamos a ver algún ejemplo de comunicación con gráficos, pues para que veáis en acción esto que os estoy contando, que si no solo con palabras puede quedar un poquito, pues como abstracto, ¿no? Vale, pues aquí tenemos un ejemplo, os pongo simplemente dos. Vale, aquí tenemos la típica diapositiva de datos. Hemos tomado una encuesta entre pues, los usuarios, los empleados, y le hemos mostrado gráficamente. Si yo esta tabla en Excel le digo, ¿no?, la marco y le digo insertar gráfico, este es el gráfico predeterminado que me da. Bien, primero, esta diapositiva hay una cosa que le sobra. ¿Cuál? La tabla, ¿no? O sea, porque una de dos, o te pongo la tabla o te pongo el gráfico. Pero poner las dos no tiene mucho sentido en una diapositiva para presentar oralmente. Entonces yo ahí te muestro la tabla solamente. Pero claro, si pensamos ahora en la tabla, a esta tabla le sobran muchas cosas, ¿verdad? Primero, ¿habéis visto esos colores? ¿Quién ha puesto ahí esos colores? Entonces yo tendré que usar una paleta de color que yo elijo. Esos son los colores predeterminados de, pues nada, del tema de Office que está ahí por defecto. Por otro lado, si yo ahora te digo cuál es el, no sé, cuál es el factor que tiene, o los tres factores que han tenido mayor importancia entre la audiencia, ¿es fácil dar respuesta a esa pregunta? En absoluto. Si yo ahora en mi discurso te dijera el acceso es el factor predominante y al que vamos a dar prioridad en el futuro sistema tal, y tú empezarás. El acceso. Primero, ¿cuántos de esos se refieren a acceso? ¿Dónde están los que están a favor, en contra? ¿Vemos que hay dificultad en entender el mensaje? Vale, este es el gráfico predeterminado de Excel. Bueno, pues yo puedo trabajar ligeramente ese gráfico en Excel, ¿vale? Eso está hecho 100% en Excel, y ahora, ¿es fácil localizar el acceso? Vamos, te he puesto un elefante ahí en la diapositiva. Por otro lado, ¿ahora es fácil ver que esos de acceso son predominantes, de los que más importancia han tenido? Entonces, comparamos una diapo con otra. ¿Hay diferencia? Y es Excel, ¿eh? No me he salido a usar un programa sofisticado. No, eso, las dos gráficas están hechas con Excel. Una es la opción predeterminada y la otra hay que currárselo. Claro, esto último que he dicho, eso ya es tabú. Porque ¿quién va a dedicar tiempo a currarse un gráfico si ya salía hecho predeterminado de Excel? Y ese es el problema, que no dedicamos tiempo a procesar los datos. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo podemos procesar los datos a la hora de comunicar información. No se trata de poner menos, hay los mismos. ¿Os dais cuenta que hay exactamente los mismos? Lo que hay que hacerlos es ponerlos de una manera clara. Que cuando yo le diga a la audiencia el acceso es el factor prioritario, automáticamente haga ¡wow!, lo veo. En lugar de una diapo como esta, el acceso es el factor prioritario. A ver, ¿el acceso prioritario? ¿Qué dice? ¿No? ¿Dónde está? Esta es la reacción habitual de los gráficos cuando debería ser esta otra. El acceso es el factor prioritario. Toma, claro, como que es el que más, ¿no? Esa es la idea. Busco otro ejemplo para que lo tengáis por aquí a la vista también y que entendáis, ¿no?, cómo podemos trabajar con estas cosas. Venga, pues este ejemplo de aquí. Aquí, como podemos observar, hay una transición hacia las pantallas móviles verticales, ¿verdad? Claramente, ¿no? Es como hay una tendencia en el futuro, tal. Entonces, este gráfico es difícil de desentrañar, porque hay mucha información concentrada en un solo gráfico, hay una elección relativamente pésima de colores, queremos dar muchas informaciones, ¿lo veis, no? Mobile, desktop, esto, lo otro. A ver, entonces, si el punto que yo te quiero hacer decir es que lo que está creciendo es la visualización en vertical,
por el aumento del uso de móvil frente al laptop, desktop y ¿cuál es la otra? Y televisión, lo puedo contar de una manera mucho más clara. Y fijaos, para que alguien, si se había quedado con la idea de que yo digo que hay que quitar información y tal, al contrario, no voy a poner un gráfico, voy a poner dos. Entonces, en este caso, yo primero en el título ya te hago muy claro, la penetración del móvil hace que pasemos más tiempo consumiendo multimedia en pantallas verticales. Tiempo de pantalla en Estados Unidos en el móvil, ordenador, televisión, y el tiempo por orientación, pantalla móvil, vemos ahora clarísimamente cómo va aumentando a un ritmo acelerado, casi exponencial. ¿Dónde es más fácil ver la información? ¿En la primera diapo, la original, o en la segunda diapo? Entonces, como ves, con los datos podemos hacer cosas que clarifican la información. Aquí estoy dando la misma información, solo que en vez de darla en una tabla, en un gráfico que no se ve, lo doy en dos gráficos que están rehechos, los dos en Excel, ¿eh? Todo esto está hecho en Excel. Entonces ahí ahora lo vemos con claridad. De todas formas, esto, como podéis imaginar, es un asunto muy complejo. Yo, de hecho, a esto yo le dedico 8 horas a explicarlo. O sea, quiero decir que esto es mucho más complejo de lo que puede parecer, pero con estos dos ejemplos yo creo que queda claro que podemos poner muchos datos en una diapositiva siempre y cuando los hagamos fácil de comprender por la audiencia. Gracias. Y cuando lo mezclas con la narrativa, es decir, no solo presentas la gráfica, sino tú explicas la historia que hay detrás. Sí, claro, yo ahora lo estaría contando y entonces puedo sacar primero un gráfico, luego saco el otro, puedo incluso sacar las barras una a una. Eso, una vez más, yo estaré acompañando mi narrativa de las imágenes para que a la audiencia le sea fácil y esté sincronizado. En cierto modo, como si estuviéramos viendo un documental, ¿no? Cuando a veces estás viendo en la televisión algo y cuando está hablando el narrador, rum, 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 van saliendo las cosas en perfecta sincronización. Eso es lo que yo tendría que buscar. Pero no obstante, ya te digo, esto no es algo para una respuesta de 5 minutos. Esto le dedicamos, de hecho, cursos de 8 horas. Por aquí. Sí, yo quería preguntarte, cuando afrontas una presentación conjuntamente con otra persona, es decir, y tampoco a dúo, sí, pero la idea no queremos plantearlo, yo hablo el primer 50% y tú luego, sino algo interactivo, pero claro, esto es un reto potente. Eso es muy difícil, ¿eh? Eso es difícil, por eso, ¿alguna idea? A ver, volvemos una vez más, depende de la presentación, porque hay ideas que se prestan a hacerlo en formato teatrillo, ¿vale? Yo os pongo un par de ejemplos. Te pongo en el supuesto, una sala como esta, es decir, que será esta, y una... Vale, y con este escenario, y tampoco vemos viable, por ejemplo, a mí me gusta estar de pie, pero no vemos viable por la logística estar de pie, con lo cual... ¿Qué es lo que no tiene de viable estar de pie? Porque hay que pasarla, hay una breve presentación que ya hemos decidido reducir algunas, ¿sí? ¿Vale? Y todo esto que hemos dicho, entonces... ¿Y qué más impide estar de pie? Es por curiosidad, ¿eh? Bueno, porque requiere el consenso de las dos personas, no va a estar una de pie y la otra no, por ejemplo. No pasa nada, se puede hacer... ¿Por qué no? Ya estamos poniendo cortapisas, ¿no? Sí, bueno, no nos limitemos. No, a ver, hacer una presentación a dúo es muy difícil. O sea, es mucho más difícil que hacer una presentación uno solo. Vale, vamos a partir ya de que te estás poniendo el listón muy alto. Entonces, aquí hay muchas opciones. Puedes optar por la escenificación. Uno adopta un rol y el otro el otro. Y entonces mantienen un diálogo. Y hace poco estuve ayudando a la directora comercial de una conocida marca de bebidas espirituosas. Bueno, marca, distribuidor de marcas de bebidas espirituosas. Entonces, era la charla para los comerciales, era la convención de comerciales. Y ella era la de marketing y tal, y entonces era la directora de marketing, tenía que hablar de un nuevo lanzamiento, un nuevo producto, pero los comerciales siempre están con las mismas quejas, tal. Entonces, ¿yo qué le sugerí? En el escenario tenían una barra de bar. Entonces era que ella hiciera de comercial, que llega al bar, y un comercial que se prestó voluntario con ella estaba ahí de dueño del bar, ¿no? Entonces llegaba ella con su carrito, tal, bueno, pues tengo una nueva no sé qué tal, nosotros tenemos un montón, pero no estamos, mira, fíjate, y entonces, pum, saca las botellas de la competencia, que eso era una diapositiva que tenía. Premisa de partida cuando me senté con ella, 0 PowerPoint.
Entonces se acaba y tal. Bueno, pero es que... Y entonces hacían un diálogo, ¿no? Luego, pues la competencia. Tenía unas baldas con botellas y entonces el reparto del mercado, ¿qué hicimos? Pues ellos tenían como la mitad del mercado y la otra mitad estaba fragmentada en distintas marcas. Pues la mitad de la estantería, su botella, la otra mitad, las distintas botellas. Bueno, pues entre lo que hablaban, ¿no?, de las pegas que le ponían los comerciales, que las escenificaban, el tal cual, pues hicieron así la presentación. Fue la presentación más celebrada de la convención, 3 días de convención, ¿eh? A 8 o 10 horas diarias de charlas. Claro, una cosa de estas se agradece. El CEO internacional le felicitó expresamente por la originalidad, por lo claro de los conceptos. Y entonces, a ver, también otra cosa importante. Fijaos que he metido 2 valoraciones, originalidad y claridad de los conceptos. No hacemos estas cosas para hacer reír, ¿vale? Para eso traemos a Leo Harlem y nos partimos. Estas cosas, ¿para qué las hacemos? Para que la audiencia las entienda mejor, las vea con mayor claridad. Ese es el objetivo. Entonces, ahí te he puesto un ejemplo de una especie de teatro. En otro caso, también con otro era el director de recursos humanos de una empresa que se van a cambiar de sede. Entonces, ¿qué hacían? Mesa de café, él y otras 2 personas, uno como representante de los directores y otro como representante de los empleados, sentados los 3 tomando café. Oye, que nos vamos a ir de sede, pero ¿qué dices? Con lo bien. Y entonces, ¿qué hacían? Escenificaban las pegas, uno las pegas como director y cómo voy a controlar yo ahora, cómo no sé qué, y el otro como empleado y cómo voy a llegar yo con lo bien que vivía antes aquí, ahora como tal. Y entonces el otro era como un diálogo de tertulia, como si fuera eso, ¿vale? Está todo, o sea, ¿de dónde partimos? De un guión hecho, vamos, son todos los puntos que queremos hacer llegar. Muchas veces, cuando trabajan conmigo, me traen un PowerPoint. Este señor también me traía un PowerPoint, ¿no? No sé qué, objetivo de tal. Como pegas, ¿no? ¿Qué palabra ponía? Inconveniente. Bueno, no me acuerdo. Como inconvenientes, ¿no? Tal. No sé cuánto. Y entonces decía, vamos a hacerlo escenificado. Perfecto. Vale, luego hay que hacerlo con cierta gracia, tal. Pues yo digo, el listón. Hay muchas posibilidades. ¿De dónde hay que partir? De la idea que quieres contar. Siempre volvemos al mismo punto. ¿Qué mensaje quiero comunicar? ¿Cuáles son las ideas clave? A poder ser 3, 4, no más. Ahora, ¿cómo lo puedo escenificar? Puedo ir con una carretilla, puedo llevar los filtros, puedo tal, puedo hacer con una persona un diálogo. Uno que está ahí sentado, tirado en la silla, es que me duele la espalda, y otra que es dinámica, conversacional y sale aquí delante. Hay 1000 cosas que se pueden hacer. Por supuesto, ¿de dónde partimos? De las ideas que quiero transmitir. Y entonces estudiamos cuál es la mejor manera de mostrarlo. Pero, insisto, se puede siempre, aunque es mucho más difícil. Muy bien. Gracias. Tenemos por aquí, a ver. Dos cositas. En la postconferencia, la postcharla, ¿qué hacer para que la gente pregunte? Una, es bastante difícil en muchísimas ocasiones. Y dos, ¿qué hacer para cortar sin dañar a la persona que hace una conferencia paralela una vez se acaba la tuya? Vale. Bien. Primero, ¿qué hacer para que la gente pregunte? Muchas veces, cuando terminamos la charla, la manera como invitamos a preguntas es, ¿hay alguna pregunta? ¿Verdad? Que es, ¿alguien quiere preguntar algo? Eso se presta así, no. Entonces, lo que vamos a hacer es, no sé si alguien recuerda, yo lo que he dicho hace un rato ha sido, ¿qué? Yo he preguntado, ¿hay tiempo para preguntar? Sí, vale. ¿Qué queréis comentar o preguntar sobre todo lo que hemos visto? O sea, yo doy por hecho que preguntas hay. Mi duda es, ¿sobre qué? Entonces, primera cosa, nada de, ¿hay preguntas? ¿Alguna duda? No. ¿Qué preguntas os ocurren? Hemos tratado muchos temas. ¿En cuál queréis que profundicemos a continuación? O también, ¿quién quiere hacer la primera pregunta? Es decir, yo doy por hecho que preguntas, haylas. La duda es sobre qué tema, quién arranca, tal. Si no vienen preguntas, ¿por qué creéis que es? ¿Porque de verdad nadie tiene nada que preguntar o por algún otro motivo? ¿Por qué creéis que suele ser? Por vergüenza. Porque además, fijaos, que el que hace la primera pregunta de alguna manera sienta el tono. Porque es como, claro, si digo una tontería, ¿no? Tal, si pongo... Entonces, y hay gente que parece que tiene que hacer preguntas inteligentes, ¿no? Que tengo miedo a hacer una pregunta tonta. A ver, para mí no hay preguntas tontas, solo hay tontos que se quedan sin preguntar. Eso es lo único que hay. Entonces, para romper el hielo, ¿qué es lo que hacemos? Porque habréis notado que siempre cuando uno ya pregunta, ya la gente se lanza, tal. Pues me hago una pregunta a mí mismo. Yo hago, venga, ¿qué queréis preguntar? ¿Quién quiere? No llega nadie. Y entonces yo digo, algo que me suelen preguntar cuando hablo de este tema es, y te haces a ti mismo la pregunta, hombre, que sepas responderla, eso sí, ¿no?
y la respondes. Eso sí, importante, breve, ¿vale? No, no es momento de otros 20 minutos de charla. Y te respondes a ti mismo. ¿Quién quiere hacer la segunda pregunta? ¿Qué queréis seguir preguntando? Y de alguna manera hemos engañado, ¿no? Ya parece que ya está la gente lanzada a preguntar y ya chum. Entonces, eso es una de las posibilidades que puedes hacer para suscitar preguntas. Y luego, ¿qué pasa? Hay gente pues que tiene problemas, que nadie le escucha. Entonces, cuando le dan un micrófono, se aferra, ¿verdad? Y entonces, algunos ya incluso te dicen, bueno, esto más que una pregunta, es un comentario. Cuando oyes eso, directamente lo sentimos, no hay tiempo para comentarios. ¿Cuál es su pregunta? ¿Vale? Entonces, si ya empieza, en un momento en el que se detenga a coger aire, aprovechas y dices, sí, ¿y qué quiere preguntar? Sí, ¿y cuál es su pregunta? Y si insiste, no, bueno, es que lo sentimos, veo muchas manos levantadas, no hay tiempo para comentarios, y te vas a otra persona. Eso siempre cuando no sea tu director general o cosas de esas, ¿vale? En ese caso, se le deja, ¿qué tal lo he hecho? Muy bien, muy bien. Ahí tenemos pues unas pequeñas claves, ¿no? Como siempre, ¿no? Que eso es lo que llaman la soledad del líder. Que como nadie le dice la verdad, no solamente comunica mal, sino que encima cree todo lo contrario y hasta se ufana, ¿no? Y se jacta de ello. Y se crece, ¿no? Y claro, como nadie se atreve a quitar el micrófono, se pone a hablar, tal, ¿no? Pero bueno, eso son vicios que hay. Por ahí tenemos otra persona. A ver si le podéis hacer llegar. Oh, hola. Has hablado de la conexión intelectual, emocional y ética, pero a mí me queda como la corporalidad, porque ha salido sí, ahora. Sí, no, he hablado de ello, exacto. No solamente no mirar a la pantalla, sino hay mucha gente que se parapeta detrás de la, sí, de la mesa y otros se atreven a salir fuera, pero la corporalidad también dice mucho del claro, ponente, ¿no? Claro, claro, dice mucho. A ver, evidentemente en una hora no podemos tratar todos los temas. Igual que os decía, que dedico 8 horas a hablar de los datos, dedico 8 horas a hablar de la corporalidad. Entonces, por querer dar pautas muy, muy, muy breves, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Sentirte cómodo. Y eso es muy difícil. Porque, claro, de repente recibir la mirada de, da igual, 10 personas, 100 o 1000 personas, por lo general nos hace sentir incómodos. Y entonces, ¿qué nos resulta más cómodo? ¿Mirarle a la audiencia o mirarle a la pantalla? Por eso tanta gente mira la pantalla. ¿Qué nos resulta? A ver, otro problema que suele haber es, claro, salir a hablar en público te pone nervioso. Y entonces, imaginad un niño de 1 año, 2 años que está nervioso, tiene miedo, ¿a quién busca? A su madre, ¿verdad? ¿Y qué le gustaría que le hiciera a su madre? ¿No? Que lo abrazara, ¿no? Entonces, claro, cuando tú sales aquí, de alguna manera te transformas en ese niño, esa niña pequeña que busca el abrazo de su madre. Como normalmente no te traes a tu madre para que te abrace, que en alguna tesis doctoral lo hacen, ¿no? Y ahora, hace poco estuve en Randstad dando un curso y me decían que ahora van las madres a la entrevista de trabajo con los hijos, ¿no? Y en caso, una hasta entraba ella. O sea, que, sí, a ver, que no le lleva en coche, no, no, que entran a la entrevista. Entonces, bueno, pues salvo estos casos que te llevas a tu madre, pues cuando estás tú ahí, claro, no tienes a tu madre para abrazarte, ¿y qué haces? Te abrazas a ti mismo, ¿cómo? Simbólicamente, y empiezas a tocarte. No. No, no, a ver, no me refería a eso, que de todo hay, ¿eh? Yo he visto ponentes masculinos, eso sí, que están con las manos en los bolsillos haciendo masilla y no, que es una cosa, pero yo me refiero a tocarte en el sentido de que, pues eso, estás con las manos, te puedes estar alisando prendas, juegas dando vueltas al anillo real o imaginario con las prendas, algunas mujeres juegan con el pelo, algunos hombres también, están ahí tocando de todo, ¿no? Y esto, claro, ¿qué es lo que nos denota ver a una persona que está así en este estado? Nervios. Entonces, lo que tenemos que buscar, de alguna manera, es por qué cuando nos subimos a un escenario nos ponemos en ese estado de tensión. ¿Os habéis dado cuenta? Si no, bueno, fijaos, a partir de ahora apuntad esto, ¿eh? Si tenéis papel y boli, apuntad. Fijarme en los brazos y codos de los ponentes. Todo el mundo, salvo que sea un orador profesional, cuando sale aquí se pone en esta posición, el 100% de la gente. Yo he dado a cursos, han pasado por mis cursos de corporalidad más de 3.000 personas. ¿Sabéis cuántos hasta ahora no han hecho esto? ¡Uno! ¡Uno! Fue una cosa extraordinaria.
Una persona, el 100%, se pone aquí. Da igual que sea el director general, que sea CEO, que sea el presidente de una compañía, o da igual que sea cualquier persona. Es más, da igual que se lo digas, porque hay gente que dice, oh, vaya tontería, tal, venga, sale aquí. Sale aquí, buenos días, mierda, tal, ¿no? Y es inevitable. Es inevitable, ¿por qué? Por la tensión que nos provoca. Entonces hay dos formas. Tú puedes ir desde fuera o puedes ir desde dentro. Lo que pasa dentro se manifiesta en el exterior. Así como te sientas emocionalmente, lo vas a traslucir. Si yo dentro estoy nervioso, me siento zozobrar, estoy inseguro, ¿qué va a ocurrir? Pues voy a hacer, ¿no? Pues ya empezaré a hacer este tipo de movimientos. Este es el paso de profesionario. O sea, ¿lo habéis visto alguna vez? ¿No? Luego, pues hay pasos nerviosos. Está el que se mueve así por el escenario. ¿Lo habéis visto este también? Luego está el que se parapeta, ¿no? Como decías, detrás de la mesa o detrás del... del atril, ¿no? Y está ahí parapetado. Entonces, ¿todo esto qué representa? Los nervios, la inseguridad que yo siento dentro, que se manifiesta fuera. Entonces, hay dos formas de trabajarlo. Desde fuera, que es disciplinarme para no hacer esos gestos, etcétera, que es un camino largo y tortuoso, o desde dentro, que es sentirme cómodo. Sentirme que estoy en una conversación, que estoy compartiendo ese conocimiento, ayudando a mi audiencia a un cambio positivo para ella, y eso me sume en un estado de relajación. De hecho, yo tengo una charla que titulé «Cuando te olvidas de ti mismo y te centras en la audiencia, el miedo desaparece», o algo así. Entonces, esa es para mí la verdadera clave. Y luego, como todo, aquí, pautas. Es que para mí la pauta es que estés cómodo. Cuando tú llegas a casa, yo no conozco a nadie que llegue. Hola, cariño. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido el día? Pues mira, te lo voy a enseñar. Diapositiva número uno. Itinerario. No, tal, cual, y así. Pues sinceramente, no conozco a nadie que haga eso. Llegas a casa y ¿qué haces? ¿Priorizas los puntos que le vas a contar o si ha habido algo destacado se lo cuentas? No te vas a creer. Estaba hoy en la máquina del café cuando ha venido. No haces eso. Cuentas lo relevante del día, no le haces el PowerPoint con los puntos destacados, ¿no? Y mire, te voy a mostrar, estas han sido mis pulsaciones a lo largo del día. Estas han sido, he hecho tres ingestas de 800 calorías de 1100. Esta ha sido la distribución de horas que he dedicado a cada una de mis tareas. ¡Ostras! Estás fatal, ¿no? Y sin embargo, cuando luego hacemos una presentación profesional, hacemos exactamente eso. Entonces, en tu casa, en la máquina del café, con los amigos, nadie habla así. Miradlo. ¿Quién llega a casa y hace esto? ¿No? ¡Hola, mamá! No, nadie habla así. Y cuando salimos aquí, el 100%, y digo el 100%, habla así. Entonces, ¿cuál es para mí la clave? Cambio interior. Cambio interior, sentirte cómodo, tal. Pero bueno, todos esos son procesos que se trabajan con muchas horas. Gracias. Nada. Ah, mira, detrás de justo. Yo quería, si puede ser, que si nos puedes recomendar algún par de presentaciones que haya en el YouTube, que hayas dicho, ostras, vale la pena escucharlas. Sí, en TED, ¿conocéis todos las charlas TED? No. ¿No? ¿No conocéis las charlas TED? T-E-D, ¿vale? Una T, una E y una D, ¿vale? TED.com, ahí tienes montones de charlas. Para empezar, vete a las 10 charlas más vistas, que de las 10, posiblemente extraordinarias, maravillosas, son pues por lo menos 7-8. ¿Vale? Vale. Vamos, que van a gustar, seguro. Y entonces estas charlas suelen durar entre 6, 12 o 18 minutos, suelen ser las longitudes que tienen. Son ponentes de todos los ámbitos, de todas las zonas del mundo, y son charlas extraordinarias. De hecho, dicen que el patrón de oro de las presentaciones hoy en día son las charlas TED. ¿Vale? Entonces, gracias. Ahí tienes buenas referencias. Gracias. Muy bien, con esto ya damos por terminada la sesión y recordad que lo que tenemos que buscar para alcanzar éxito en esa comunicación es la conexión, la atención y el recuerdo. Muchas gracias.